We go like you trying to make y'all Sí, ¿me ¿Me Muy buenas tardes amigos y amigas de LP Pasión por el Derecho. Bienvenidos a una nueva jornada académica. Hoy hablamos de ortografía para abogados. Hoy tenemos una sesión extraordinaria para ustedes. Yo siempre los he acompañado eh, presentando diferentes clases gratuitas sobre distintos temas, pero hoy me toca a mí exponer... Un tema, en esta ocasión será ortografía para abogados. Así que les voy a pedir que por favor me ayuden a llegar a más personas compartiendo la transmisión y dejando el poderoso corazón, 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 que es hecho un clásico aquí en el EPA. Corazón, corazón, corazón. Todos ya, ya saben lo que tienen que hacer. Si eres miembro de la comunidad más grande, eh, de la comunidad jurídica más grande de LP Pasión por el Derecho, ya sabes lo que tienes que hacer. Ni bien te conectas, tienes que compartir la transmisión. Y dejarnos tu saludo, tu número de WhatsApp, si es que decías las diapositivas. Y por supuesto dejarnos tu corazón. Nosotros vivimos del cariño de las personas, del afecto de nuestros seguidores. Solo te pedimos corazón, 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 corazón. Bien, a ver. Eh, muy bien. Eh, nosotros hemos tenido hace unos minutos, bueno, hace una hora y algo más. Unos pequeños problemas, inconvenientes que siempre se presentan. Pero bueno. No queremos renunciar a brindarles esta clase gratuita. Así que les voy a pedir muchísimo. Hay muchos colegas que muy entusiasmados han compartido la transmisión y lamentablemente se han perdido la clase. Yo los invoco, estimados colegas, a que podamos recuperar a esos colegas que nos estaban viendo. Y eso solo se va, se va a lograr si es, si es que hacemos dos cosas. Compartir la transmisión y dejar nuestro poderoso corazón, 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 corazón. Bien, vamos a ver. Arbildo Campos. Pontico Choquehuanca, Oswaldo Hortón, Charito Álvarez, Patricia Liliana Campos, Wilfredo Cayalli, Luciana Noelia, Milagros Virginia, Ashley Catherine, China Villarroel, Verónica Cáceres, Peco Meli. Muchísimas gracias a todos ellos. Me harían muy feliz si es que logramos recuperar. ¿Cuántos éramos, estimado Pipa, en controles? Éramos 800 personas. ¿eh? Yo creo que se puede. Yo creo que podemos recuperar a nuestros colegas, no quisiera que ellos se vayan tristes, que se pierdan esta clase gratuita. Y ustedes me pueden ayudar a llegar a esas personas. Yo voy a dar todo de mí. Voy a dar todo de mí. No me voy a quedar con nada por esta clase. Solo les pido que nos ayuden a llegar a más personas, a recuperar a los seguidores que estaban disfrutando de esta clase gratuita en este domingo. Bien, si me dicen que se escucha perfectamente, que el audio es nítido, que la imagen está en alta resolución yo voy a dar inicio a esta clase así que estoy a la espera de que ustedes me confirmen en los comentarios si todo está ok si no hay ningún problema de audio si no hay ningún problema en la imagen por favor otra cosita las diapositivas que voy a utilizar hoy las he preparado para ustedes lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje al whatsapp les voy a ustedes pueden pedir de frente si es que quieren evitar el trámite de escribir su número de WhatsApp en la caja de comentarios, por favor, me acompañas, estimado Pipa. Voy a escribir en la pizarra el número al que pueden solicitar las diapositivas, ¿sí? Ahí mi equipo está listo para mandarles las diapositivas. Solo quiero que tengan un poquito de paciencia porque tenemos cantidad de seguidores que nos piden las diapositivas. Vamos, el número de WhatsApp es, aquí se los dejo, el WhatsApp oficial de LP al que pueden solicitar las diapositivas es el 9... 2-14-9-2-1-14. Por favor, este es el número de WhatsApp al que pueden solicitar diapositivas. Solicitar diapositivas. Diapositivas. De esta clase. Titulada. Ortografía. Ortografía, ortografía para abogados. Bien, colegas, ahí, ahí, a ese número van a pedir las diapositivas. Así que les agradezco muchísimo a todas las personas que están compartiendo, de verdad, mi gratitud eterna hacia ustedes. Ya vamos por 600, estimado Pipa, solo nos quedan 200 personitas más y listo. Logramos la meta que nos hemos planteado. Muchísimas gracias. Yo voy a darlo todo. No me voy a quedar con nada. Todo, todo, todito, todito de mí, todo, todo, todo para ustedes. Bien. Yukramamani está etiquetando aquí a su amiga. Por favor, sí, ayuda a todo suma, compartir la transmisión suma, dar corazón constantemente suma, etiquetar a las personas suma. Eh, hablar, mandarlo al grupo de WhatsApp, suma, todo suma para que más personas se involucren en esta transmisión. Y por supuesto las diapositivas se las vamos a enviar sí o sí. Quizá nos demoremos un poco porque deben comprender que tenemos cantidad de seguidores a los que mandarles información. Además de las diapositivas, nos están preguntando cómo es cuando empiezan sus cursos de redacción jurídica. Tenemos dos cursos de redacción jurídica que inician el 5 de enero. Hasta hoy estamos matriculando a las personas, por eso hemos querido salir hoy también, para recordarles que hasta hoy estamos matriculando a las personas. El costo de cada curso es de 500 soles, los estudiantes de pregrado pagan 450. Si ustedes se agrupan, forman grupos de tres personas y se matriculan las tres, cada uno tiene un descuento de 50 soles, no pagan 500, sino 450 soles. Y si eres alumno LP, porque has llevado un curso o un diplomado anteriormente, tienes ya automáticamente ese descuento. Esto significa que si hoy por primera vez te matriculas en nuestros diplomados o en nuestros cursos, en adelante siempre vas a tener un descuento. 100 soles en, nuestro, en nuestros diplomados y 50 soles en nuestros cursos. Así que, anímate. Bien, eh, ya, vamos, nos acercamos a las 700 personas. Vamos, si sí se puede, vamos. Vamos, vamos, vamos a pincharle, vamos a pincharle corazón, 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 corazón. Y por supuesto, compartir, 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 compartir. Bien, hoy quiero hablarles de este tema. Estábamos hablando de la redacción jurídica y les estaba contando yo que uno de los bueno, uno de los primeros temas que nosotros tocamos en nuestros cursos de redacción jurídica es la ortografía. Empezamos por la forma. Recuerden, yo les he dicho que nosotros tenemos tres objetivos a la hora de redactar documentos legales. Tres. Primero, escribir con orden es algo que es un problema que tenemos los que estamos en el mundo jurídico, no podemos contar una historia bien, no sabemos por dónde empezar, cuál es la idea principal, la idea secundaria, no sabemos organizar nuestras historias en función de lo que pueda entender la otra persona. Ese es un tema grande en el que no voy a poder eh, detenerme mucho ahora porque el tema es ortografía, pero ya lo saben. Primero, escribir con orden. El segundo objetivo es escribir con... Claridad, con claridad, de manera que el público que va a leer mi texto me entienda, me comprenda. Fácil es que yo todo lo tenga en mi cabecita y lo entienda yo perfectamente. Lo más difícil es hacerme entender por otra persona. ¿Cómo hago para que la otra persona entienda lo que yo nítidamente pienso? Esa es otra gran tarea. Orden, claridad, y ahora viene. La brevedad, ¿se acuerdan? La brevedad es el manjar de los jueces. Han escuchado esa frase, estoy seguro. Pues sepan que también los asistentes del juez, para los asistentes del juez, la brevedad es también un manjar. Para los asistentes en función fiscal, la brevedad también es un manjar. Uno de los grandes problemas que tenemos en la redacción jurídica es que no somos concretos no vamos al grano no damos vueltas y vueltas y vueltas y algo que podría decirse en tres páginas lo terminamos diciendo en cinco en seis en diez páginas recuerden que los recursos logísticos son escasos el juez no tiene todo el tiempo para ver mi caso así como tiene que ver mi caso tiene que ver otros casos el fiscal también entonces tenemos que optimizar nuestros recursos y una de esas maneras para optimizar nuestros recursos es ser breve, ir al grano, contar lo necesario, lo indispensable, sin darle muchas vueltas al asunto. Bien, dentro de estos tres objetivos, hoy me voy a centrar solamente en la brevedad. Voy a darles algunas estrategias para que el texto que ustedes redacten sea breve, conciso, corto porque eso va a permitir, primero, que ustedes eh, logren que sus textos sean leídos, porque cuando uno se enfrenta a un texto farragoso, extenso, lo único que va a lograr es que el, el destinatario que lea su texto patee su caso para más adelante. ¿Por qué? Porque es un texto que además de ser largo, es oscuro, poco comprensible, desordenado, imagínense. Entonces, la idea es empezar a trabajar con la brevedad. Bien, y para trabajar ese tema vamos a hablar de la redacción, o perdón, de la ortografía en el mundo jurídico. Espero haber recuperado uh, un poco de lo que dije anteriormente y ahora sí, estamos listos para continuar. A ver, primera lección, ahora sí, ahora sí, empezamos, empezamos ah, con la bendición del que está arriba, eh, agradeciéndoles a todos ustedes por persistir en la transmisión. Eh, Voy a comenzar con la clase. Bien, a ver. Lo primero, primera regla a la hora de redactar. Primera regla. Vamos a enunciarlo así. Los grandes textos, los mejores textos, los textos más eficaces se escriben en minúscula. Lo voy a decir de otra forma. Los grandes textos se escriben con pocas mayúsculas. Mientras más mayúsculas use yo en mi texto, más complicaciones puedo tener. Tengan mucho cuidado con el uso de mayúsculas. Tengan mucho cuidado con el uso de las mayúsculas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para responder esta pregunta, les voy a pedir que hagan este ejercicio. Tomen el celular, por favor, todos. Si me están mirando en una computadora, tomen el celular y escriban un mensaje a, algún, a alguna amiga, alguna persona, algún familiar, a la mamá, al papá, al hermano, al hijo. Escriban un mensaje. Pero escriban todo el texto en mayúscula. ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, le van a preguntar al destinatario de sus textos qué les ha parecido el, el mensaje que les han enviado. Estoy seguro, hagan la prueba por favor, que el receptor de esos mensajes les va a decir que se han sentido un poco incómodos. Si es que ustedes preguntan por la forma del mensaje, no tanto por el fondo, porque podrían decirle a la novia, mi amor, te amo y no hay problema, pero si ustedes dan un mensaje común y corriente y lo hacen en mayúsculas, todo en mayúsculas, estoy seguro que la persona que recibe el mensaje va a decir que ha sentido que usted eh, ha gritado. Y el texto va a decir que el texto eh, lo ha, est ha estresado a esa persona. Las mayúsculas, cuando nosotros escribimos todo en mayúscula, estresamos al cerebro que lee ese texto. Esa es la razón por la cual la Real Academia de la Lengua ha adoptado ciertas reglas que promueven el uso de las mayúsculas solamente cuando es necesario. Les pongo un ejemplo. Ustedes, si son de, de la base 40 para arriba, incluso de la base 30 para arriba, eh, se acordarán que los cargos, ustedes lo escribían con mayúscula. Cuando decían, por favor, si me acompañan a la pizarra, mis amigos de controles, acuérdense a, ¿eh? cuando ustedes escribían, eh, por ejemplo el alcalde juan vilca escribían así empezaba su oración y decían el alcalde el alcalde juan vilca y continúa la oración ustedes escribían el cargo con mayúscula sí en esa época antes del 2010 había una regla que decía lo siguiente. Los cargos se escriben con mayúscula, decía, ¿no? Y solamente se escribía en minúscula los cargos cuando iban acompañados de la persona, del nombre de la persona que ejercía el cargo. O sea, en esa época lo correcto era decir el alcalde. Juan Vilca. Y lo que continúa, ¿no? Y cuando no estaba el nombre de la persona que ejerce el cargo, lo correcto, según la Real Academia, era el alcalde. El alcalde eh, inauguró. X obra. ¿De acuerdo? Bien. Como pueden ver. Hasta antes del 2010 había casos en los que el uso de la de la mayúscula en los cargos era correcto, por ejemplo, en este caso era correcto, ¿no? Y en este caso no era correcto, ¿no? Porque estaba ya el nombre de la persona que ejercía el cargo, ¿no? Y en este caso no era correcto. ¿Sí? Bueno, esta regla ha desaparecido. Ahora la Real Academia ha dicho en ningún caso los cargos se escriben con inicial mayúscula. Magistrado, juez, fiscal, alcalde, procurador, los cargos se escriben con minúscula. No interesa si el cargo es altísimo, como por ejemplo secretario general de las Naciones Unidas. Tampoco. Desde el presidente de la PAFA hasta el secretario general de las Naciones Unidas, los cargos se escriben con minúscula. Entonces, empecemos a aplicar esta regla. No volvamos a escribir con mayúscula los cargos. Y usted me dirá, pero colega, yo abro mi código procesal penal y a cada momento eh, veo que el cargo de juez o fiscal, cuando se dice juez de investigación preparatoria, cuando se dice juez eh, a secas o fiscal provincial o, o fiscal superior, se, se ve que está, están utilizando mayúsculas. Bueno, usted recuerde que ese código procesal penal entró en vigencia. El 2006 es el código procesal del 2004, pero que entró en vigencia el 2006, cuando todavía se podía admitir el uso de mayúsculas en los cargos, pero la modificación de la Real Academia de la Lengua es del año 2010. Entonces, lo que ha pasado es que nuestro código no se ha, no, bueno, como salió antes que esta reforma, no ha habido una adaptación. Esa es la explicación de por qué uno encuentra... Todavía en los textos, ahora en mayúsculas en los cargos. Pero ya usted lo tiene claro. En los textos en general, cuando usted se refiere al juez, al fiscal, con minúscula. Y lo mismo si usted utiliza un equivalente. He visto que algunos colegas, en vez de escribir fiscal, les gusta complicarse la vida. Cuando uno podría decir simplemente fiscal, ¿qué dicen muchos colegas? Ah, no. En las actas ustedes van a ver. ¿Qué dicen? A ver, cuando quieren referirse al fiscal, ¿qué dicen? Comenten ahí, ¿qué es lo que escriben? Voy a leer sus comentarios. Escriben el, y lo hacen con mayúscula, el representante, el representante del ministerio, ministerio. Público. ¿Han leído eso, verdad? Bueno, no nos compliquemos la vida, ¿no? A veces eh, utilizamos un lenguaje burocrático. Algo que podría ser dicho en una palabra, lo decimos en dos. Algo que podría ser dicho en tres palabras o en cinco, lo decimos en ocho o en diez palabras. Siempre estamos dándole vueltas al asunto. Les voy a poner un ejemplo sencillo que hasta en los memes aparece. Seguramente usted ha visto este meme. Cuando queremos decir, por ejemplo,. Que Juan murió a los cincuenta años, por ejemplo, Juan, Juan murió, murió el, vamos a poner acá, Juan murió en su casa, ya. Una oración sencilla, el mensaje se entiende. Pero ¿qué escribe eh, el abogado? Al abogado que le gusta complicarse las cosas y utilizar más palabras de las que son necesarias o suficientes. Dice, ¿qué dirían? A ver, dice, ¿no? El abogado lo complica porque le gusta este lenguaje engolado, ¿no? Este lenguaje burocrático. La persona, me están siguiendo, la persona de Juan, la persona de Juan falleció, falleció en circunstancias, en circunstancias que se encontraba, Encontraba en su casa. Miren, cómo este mensaje tan corto y preciso se convierte en una oración más larga y cansina. Bueno, esto es algo que tenemos que empezar a corregir. Porque imagínense, si yo escribo así, Sumemos todas las oraciones que tienen que ir en mi texto. Aquello que debería tener tres páginas va a terminar teniendo diez páginas. Eso va a pasar. ¿Ya? Bien, volvamos a nuestro tema. A ver, les tengo aquí algunos asuntos. Vamos a ver. Entonces, primera regla. Tratemos de utilizar cada vez menos las mayúsculas. Los grandes textos se escriben con minúsculas, con más minúsculas. A ver, otro caso en el cual he visto que usan mayúsculas siempre, ¿no? No sé por qué, pero insisten con usar mayúsculas. Cuando escriben un texto, en un texto siempre hay un párrafo que es más importante que el resto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que el juez al que va dirigido nuestro mensaje, capte ese párrafo, las ideas contenidas en ese párrafo. ¿Y qué estrategias utilizamos para captar la atención del juez justamente en ese párrafo? ¿Qué hacen ustedes para llamar la atención del juez en un determinado párrafo? Cuéntenme en la caja de comentarios, ¿qué es lo que hace? Oh, muchas gracias, colega. 900 personas. Bravo, bravo. Se han sumado a la transmisión. Muchísimas gracias, colegas. Lo que suelen hacer es escribir todo en toda la, todo el párrafo en mayúsculas y para supuestamente llamar más la atención utilizan eh, negrita subrayan algunos abogados he visto escritos yo he trabajado en el ministerio público varios años y he recibido escritos de abogados que incluso coloreaban la frase que querían resaltar no bueno la pregunta es, ¿esas estrategias son adecuadas para, llama, para llamar la atención de quien los va a leer? ¿Del juez, del fiscal, del procurador, de la policía? No, son estrategias no recomendables. Nosotros, para llamar la atención del juez, del lector de nuestro texto, tenemos otras estrategias, las cursivas, las negritas, pero no las mayúsculas. ¿Y por qué no las mayúsculas, como lo he dicho? porque las mayúsculas estresan, las mayúsculas cansan. Lea usted, por favor, una minuta escrita en mayúsculas. Le aseguro que se va a estresar, le aseguro que su cerebro se va a cansar. Nuestro cerebro no puede leer en mayúsculas, por eso es que se inventaron las minúsculas. En los orígenes de la escritura, todo era con mayúsculas y la gente se dio cuenta de que no podía soportar el cerebro leer solamente en mayúsculas y se inventaron las minúsculas. Hoy la tendencia es a utilizar cada vez minúsculas. Lean los libros de Luigi Ferrajoli. A mí me encanta este autor porque ha comprendido plenamente eso. Los textos que escribe Luigi Ferrajoli, por ejemplo, El Principio Ayuris, tiene cantidad de páginas. Imagínense si él abusara del uso de las mayúsculas. Ese libro sería insoportable, aun cuando él es un maestro, pues, ¿no?, de la filosofía del derecho y sabe escribir. Es muy claro y didáctico. Él ha comprendido este asunto. Y si ustedes ven, hay varias palabras que aquí perfectamente muchos usan con mayúscula, pero él las escribe con minúscula, porque he entendido esto, no? este mensaje. Bien, continuemos. A ver, siguiente caso. Entonces, nosotros les aconsejamos que para llamar la atención de quien los lee, utilicemos cursivas, utilicemos negritas. ¿Cuándo se usan las cursivas? Cuando no se usan las cursivas? Estaba yo contando varios ejemplos, aquí me voy a quedar con algunos, ¿no? Por ejemplo, los títulos de los libros se escriben con, mi, eh, con cursiva. Los títulos de los libros. Por ejemplo, Hans Kelsen escribió un delicioso ensayo que se llama ¿Qué es la justicia? Ese, ese título del libro, si yo lo quiero citar en mi texto, tengo, tengo que escribirlo en cursiva. Por ejemplo, los nombres de las series, de las películas, los títulos de los cuadros, también se escriben en cursiva. Los nombres de las publicaciones periódicas, Diario Oficial El Peruano, el Peruano en cursiva. Bien, aquí tengo otro caso, el caso de los sobrenombres y nosotros trabajamos con sobrenombres o apodos en nuestro eh, oficio. A ver, se escriben... Eh, en cursiva los sobrenombres que van entre el nombre y el apellido. A ver, las cursivas también cumplen una función que es la función de distinción. Permiten distinguir cuál es el sobrenombre y cuál es el nombre. Todos tenemos un nombre. Mi nombre es Roger, ¿ah? eh, su nombre es Juan, su nombre es María, pero también tenemos un apodo, un sobrenombre, ¿no? lo que cotidianamente decimos una chapa, ¿no? Bien, cuando nosotros queremos intercalar un sobrenombre con un nombre, tenemos que utilizar cursiva. Miren por acá, por favor, acompáñenme con este ejemplo clarísimo. A ver, hoy recordamos a Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque invita a la confusión. De hecho, pongo este ejemplo porque yo me confundía de joven, de niño. Cuando yo, les, yo leía Ernesto Che Guevara y como nadie me lo explicaba, yo asumía que Che era su primer apellido. Como cuando yo digo Roger Vilca Apaza. Vilca, mi primer apellido, mi apellido paterno y Apaza, mi apellido materno. Yo asumía que esto era así, que el orden era así. ¿Y por qué me confundía? Porque no había un elemento que permita distinguir el sobrenombre del nombre. Entonces, para evitar esas confusiones, un texto pulcro lo que hace es esto, escribir así, hoy recordamos a Ernesto es el nombre, y como estamos intercalando el sobrenombre, tenemos que marcar esa distinción. ¿Con qué? Con el uso de cursivas. Che Guevara. Así se debe utilizar correctamente o así se debe escribir correctamente la, el sobrenombre. Bueno, creo que ha quedado claro. Si tienen ejemplitos, si tienen dudas, ya saben en la caja de comentarios. A ver, tenemos apodos. Nosotros trabajamos con apodos, como les comentaba hace unos minutos. A ver, tenemos ahí. No van en cursiva si son precedidos por alias, apodado, llamado, conocido, etc. A ver. Este es otro error frecuente. ¿eh? Vamos a ver. Tenemos aquí a Gerson Galvez Calle. Es un nombre propio, es el nombre de una persona. Gerson Galvez Calle, coma. Esta es la famosa coma. Acuérdense. ¿Qué coma es en los comentarios? Vamos, podemos dar premios a los que están participando activamente, ¿no? De tarea les dejo. ¿Qué tipo de coma es esta? ¿eh? Se las dejo de tarea ahí. Muy bien. Alias Caracol. Ahí está, alias Caracol, fue detenido ayer. Ahí está la oración. Como pueden ver, aquí hay un alias que es como apodado y luego Caracol está entre comillas. ¿Será correcto escribir así? ¿Será correcto? Vamos a ver. Tenemos otra oración. Gerson Galvez Calle, alias Caracol, fue detenido ayer. En este caso... Caracol ya no está entre comillas, sino en cursiva. ¿Será correcto eso o no? Vamos a ver. Luego tenemos Gerson Galvez Calle, alias Caracol, fue detenido ayer. Y luego Gerson Galvez Calle, conocido como Caracol, fue detenido ayer. Miren, hace un momento yo les he dicho que el sobrenombre se coloca en cursiva. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí yo tengo un sobrenombre que es Caracol. Al señor Gerson Galvez Calle también lo conocen como Caracol. Es un sobrenombre. ¿Por qué no está en cursiva? Como en el anterior caso. Porque aquí no hay confusión. En el primer caso sí había confusión. Ernesto Che Guevara, porque Che, el sobrenombre, estaba entre el nombre y el apellido. Y eso podía invitar a la confusión. Por lo tanto, había que marcar esa distinción con cursiva. Aquí no hay esa confusión porque no se está intercalando el sobrenombre dentro del nombre. Está fuera. Miren, Gerson Galvez Calle, alias Caracol. ¿Hay confusión? No hay confusión. Me queda claro que su apodo es Caracol y el nombre propio es Gerson Galvez Calle. Ah, ya. En esos casos, cuando el sobrenombre no se pone dentro del nombre, no es necesario la cursiva. Entonces, ¿qué debemos o cómo debemos escribir? De estas dos maneras, Gerson Galvez Calle, alias Caracol, podría decir apodado Caracol, denominado Caracol, conocido como Caracol, y no hay ningún problema, se escribe en redonda. Redonda significa normal, sin negrita ni cursiva. Eso significa. Tienen otro ejemplo aquí, Gerson Galvez Calle, conocido como Caracol, fue detenido ayer. Entonces ya lo saben ya. Cuando vayan a utilizar... Eh, sobrenombres, tengan mucho cuidado si el sobrenombre está dentro del nombre o está fuera del nombre. Si está dentro del nombre, cursiva. Si está fuera del nombre, letra normal redonda. Uf, caramba, caramba. Estoy emocionado. Bien, vamos. Siguiente. Otro caso más. Compartan, sigan compartiendo la transmisión para que lleguemos a más personas, estimados colegas. Bien. A ver, otro caso. ¿Cómo escribimos los casos judiciales? Eh, como ustedes saben, es una práctica bastante usual que nace en las comisarías, que se adopta en los medios de comunicación, que para etiquetar a un caso, de manera que podamos llamarlo fácilmente, utilizamos las siguientes estrategias, equivocadas, por cierto. Los casos judiciales no se escriben con cursiva, sino en redonda. La palabra caso va en minúscula. Dos reglitas que tienen que cumplir. Veamos. El caso Nadine Heredia aún no se resuelve. Lo que suelen hacer los medios de comunicación es escribir caso en cursiva y el nombre de, de la persona, digamos, más emblemática, digamos, Nadine Heredia, en cursiva, para llamar así el caso. Eso es incorrecto. La cursiva no se utiliza para esto. Dos, el caso Nadine Heredia, ¿qué está mal? Aquí está bien que se haya escrito en redondas, pero ¿qué está mal? Que caso esté en mayúscula. Se escribe en minúscula. Lo correcto será el caso Nadine Heredia, aún no se resuelve. Y son peores aquellos casos en los cuales al caso le ponemos, al caso, al nombre del caso le, le ponemos comillas. El caso, comillas, Nadine Heredia, comillas eso también está mal es incorrecto entonces la única forma válida es esta escribir normal el caso Nadine heredia caso con minúscula nadine heredia aún no se resuelve aquí a un caso le estamos poniendo un nombre ¿sí? un nombre propio por eso ese nombre propio va en mayúsculas en este caso el nombre propio ha coincidido el nombre propio del caso ha coincidido con el nombre de uno de los personajes involucrados más emblemáticos. Pero podría llamarse el caso primera dama o el caso de los cuellos blancos, como 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 se suele escuchar por ahí. Entonces, en este caso ha coincidido el nombre del caso con el nombre de la persona más representativa. Por esa razón, como ya es un nombre, va en mayúsculas. Pero la palabra caso es una palabra común, sí, común. Casos son todos los casos, ¿no? El caso Cuellos Blancos, el, el caso Los Descuartizadores de Tal Lugar, el caso Nadine Heredia, el caso Yerson Falla, lo que sea, ¿no? Entonces, que les quede claro que la manera correcta es esta. Sigamos, sigamos. A ver, la negrita. Hace unos minutos decía yo que una de las estrategias que se utiliza para llamar la atención del lector cuando queremos resaltar algún párrafo es escribir en mayúsculas, ¿no? Bueno, lo correcto es que nosotros llamemos la atención del lector, le jalemos la vista al juez, al fiscal que va a leer nuestro texto, con un recurso elegante y que cumple con las normas de la ortotipografía, que es la negrita. ¿Cuándo se utiliza negrita? Cuando queremos destacar, poner énfasis en algunos conceptos o palabras que nosotros consideramos importantes en el texto. Determinante, si ustedes quieren. Por ejemplo, en un texto podría yo escribir en negrita el nombre del imputado porque me parece un personaje central en el caso. No porque me parece, porque es un personaje central en el caso. Es admisible que yo escriba el nombre del imputado en negrita. ¿De acuerdo? Aquí les estoy poniendo otro ejemplo. Este es un texto académico y yo lo que quiero es explicar. ¿Qué significa hacer en todo un documento? Este es el subtítulo de mi texto, este es un ejemplo, ¿eh? es el subtítulo de mi texto y este es el cuerpo del texto. ¿no? Entonces, de, todo este, de toda esta explicación, yo lo que quiero resaltar es una palabra o un concepto, dos palabras, tres palabras. Miren, hacer en todo un documento, ¿qué cosa es? Imitación total. Yo destaco este concepto, lo pongo en negrita para que capte rápidamente el lector ese concepto. Las negritas se usan, por favor, de manera muy celosa. No puedo yo utilizar, pintar todo en negritas, que no nos pase lo que nos pasaba cuando éramos estudiantes de pregrado, ¿no? Cuando teníamos que dar un examen, se supone que nosotros tenemos cinco plumones, ¿no? O seis plumones. Y cada color representa un tipo de idea que queremos destacar, ¿no? La idea era que nosotros subrayemos o pintemos aquellas ideas más importantes del texto. Pero como no podíamos distinguir qué era más importante y qué era menos importante, terminábamos pintando todo el texto. ¿Se acuerdan o no? Ya, que no nos pase eso. Que no nos pase eso que nos pasaba en el pregrado. Si quiero llamar la atención sobre algunas ideas o frases concretas, tengo que ser muy celoso. Usar la negrita cuando sea necesario. ¿Ah? Sería un error si yo me pongo a pintar varias, eh, si, si, pongo, si me pongo a poner en negrita varias frases. Cuando uno pinta varias negritas, pone en negrita varias palabras, la relevancia del texto se pierde, ¿no? Porque ya no destaca tanto, porque el negro ya es un elemento común, la negrita ya es un elemento común, y lo que no queremos es que sea un elemento común. Tiene que ser un elemento extraordinario justamente para que llame la atención. Tengan cuidado con eso. Bien, siguiente. A ver, este es otro tema, ¿no? Las abreviaturas, ¿cuántos dolores de cabeza nos traen? Yo les voy a dar una solución y quisiera ver sus opiniones. Miren, en el diario oficial El Peruano, ustedes deben haber visto lo siguiente, ¿no? Cada vez, por ejemplo, yo todos los días, lo primero que hago trabajando en LP es abrir el diario oficial, oficial El Peruano, ¿no? Entonces siempre estoy al tanto de las leyes que salen. ¿no? Por ejemplo, lo primero que ustedes van a ver es así, ¿eh? en el diario el peruano. ¿eh? Ojo, en el diario del peruano, no es cualquier texto, es el diario oficial El Peruano. Lo primero que aparece es ley. Voy a utilizar azul esta vez. Ley. A ver, una cocina surge al que me diga si esto está bien, si esto está mal y por qué. En la caja de comentarios. Una cocina surge, ¿ah? ¿eh? Vamos. Ya, escriban si esto está bien. Ley 28002. Díganme si eso es correcto o es incorrecto. Pero en el diario oficial del peruano, si usted revisa, aparece así. Lo primero que aparece, ¿ah? ¿eh? De un documento legislativo. Vamos a ver qué me dicen nuestros colegas. Les cuento. Eh, nosotros tenemos miles de problemas con el uso de abreviaturas. No sabemos cómo se utiliza. De hecho, cuando usted escribe en un acta, por ejemplo, eh, la reunión, ¿no? O la reunión se desarrolló a partir de las 5 de la tarde. ¿Cómo escriben 5 de la tarde? Escriben así. Otros escriben. Así. Otros escriben. ¿Será correcto eso? A ver, Aris Palmero dice, falta el año. ¿El año aquí? No, por ahí no va. Carmen Atenso dice es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto, colega? Javier Chávez dice sin N. A ver, caliente, caliente dice que es sin N. ¿Ya? Edgardo Hernández, una cocina surge, por favor. Puedes recoger la cocina surge aquí en Jesús María, estimado colega. Eh, ¿Dónde está el colega? Edgardo Hernández, muy bien. Vamos a ver, ¿qué está mal aquí? Y esto, se, esto está en el diario oficial del peruano. ¿eh? A ver. Para construir abreviaturas, y eso lo vamos a ver aquí. Miren, miren qué dice. Miren qué dice nuestra regla. Abreviatura, por favor, si enfocan aquí. Dice: una palabra puede tener más de una abreviatura. Muy bien, ok. Más de una abreviatura. Por ejemplo, si me siguen a la pizarra. Eh, la, la palabra página tiene dos tipos de abreviatura, ¿no? Tiene PAC, así, PAC, no lo que le mandas a tu colega, ¿no? PAC, así es la primera abreviatura que conocemos, y la otra, que es más académica, que se debe utilizar, por ejemplo, cuando en los pies de página, en las notas, que es P punto, ¿no? Esta es la que se recomienda para citar, ¿no? Bien, ahí, ahí pueden ver que una palabra tiene varias abreviaturas. Bien, dice, y casi, casi, ojo con el casi, casi siempre lleva punto abreviativo. Ah, las abreviaturas, por lo general, casi siempre llevan un puntito, ¿ya? Un puntito. Vamos a ver, eso quiere decir que hay casos en los que no lleva un puntito. Pregunta. Aquí yo no veo un puntito. ¿Será que aquí falta un puntito? Veamos. Avenida, miren. AB. para avenida. Ahí está. PAC para página, pero también P. Punto para página. P. Punto, EJ punto, por ejemplo. Es la abreviatura de por ejemplo. Algo que les va a sorprender. Ustedes muchos creen que DNI así es una sigla. Dicen, ¿y por qué es una sigla? Porque está en mayúsculas. No, necesariamente. Las abreviaturas también se pueden escribir en mayúsculas, no solamente mayúscula y minúscula, también solamente por mayúscula. Y este es un caso. DNI, ¿qué significa? Documento Nacional de Identidad. Documento Nacional de Identidad no es un nombre propio. Por lo tanto, no se escribe con mayúscula. Se escribe con minúscula. Es un concepto común. Yo tengo DNI, el señor que está en la cámara tiene DNI, el señor que está en controles tiene DNI, ustedes tienen DNI, todos tenemos DNI. Es un concepto de uso común. Por lo tanto, no se escribe con mayúsculas cuando lo escribimos completo. Pero a la hora de escribir la abreviatura de Documento Nacional de Identidad, sí utilizamos, miren, ¿eh? mayúscula, pero algo importante. Punto abreviativo. Ahí está el famoso punto abreviativo. De punto de documento. Si se fijan bien, entre el punto y la n, eh, la n mayúscula que sigue hay un espacio. No está junto. Hay un espacio de separación. De punto, n punto y punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera correcta de escribir la abreviatura de. DNI, de Documento Nacional de Identidad. Bien, pero me van a preguntar, pero profesor, yo lo he visto en muchos textos así, he, por favor, la cámara, por favor, lo he visto así. D, N, I, junto. ¿Esto es correcto? Para empezar, miren, ¿eh? para empezar, me están siguiendo, esto es correcto, esto es una abreviatura. Pregunta: ¿esto estará bien o estará mal? ¿Qué me dicen en la caja de comentarios? Esto también está bien. La diferencia está en que esto es abreviatura y esto es sigla. ¿Qué caracteriza a la sigla? Que la sigla también reduce a pocopa, pero no lleva punto. ¿Ah? No lleva punto. Y además de no llevar punto, no hay espacio de separación entre las mayúsculas. Aquí no hay un espacio, está junto. En cambio, en las abreviaturas sí se debe dejar un espacio. Un punto abreviativo y un espacio. Punto abreviativo, espacio. Ahora, entre las dos formas, ¿cuál debemos utilizar? Ah, depende, profesor. ¿Depende de qué? de qué es lo que quiero lograr. ¿Qué hemos dicho al inicio? Aquí queremos lugar, lograr en estos cursos de redacción tres cosas. Orden, claridad y brevedad. Hoy voy a hablar solamente de la brevedad porque no me dé el tiempo para hablar del orden y de la claridad. Muy bien, en función de la brevedad, ¿qué prefiero? ¿La sigla o la abreviatura? Mil veces la sigla. ¿Por qué? Porque utilizar abreviaturas me obliga a usar puntos y a dejar espacios. Imagínense que yo tenga que estar escribiendo D punto espacio N punto espacio y sobrecargo mi texto y me tomo más tiempo. Usted dirá, pero no, si es un ratito. Claro, si es que usted tiene que mencionar varios DNIs porque hay 30 imputados, 50 imputados y en cada caso tiene que escribir así, me muero. Yo me muero. No es recomendable. Utilizar la abreviatura de DNI es mejor utilizar la sigla, ¿sí? Es mejor la sigla. Primero porque nos ahorramos espacio, pero tan chiquito espacio, claro, pero si sumamos todos esos espacios pequeños que nos ahorramos, al final vamos a ver que hemos ahorrado bastante. Entonces, estos pequeños cambios no se notan cuando uno ve solamente el árbol, ¿no? Pero cuando ya uno mira el bosque se da cuenta de cuán importante es ahorrarnos estas cositas que además son molestosas, ¿ya? Bien. Continuemos. R.n. La abreviatura. Ahí está. Punto abreviativo. Espacio. Para recurso de nulidad. D. Espacio U. Para decreto de urgencia. Y aquí el famoso visto bueno. Ah. Visto bueno. Puedo utilizar aquí lo que puede ver. ¿Qué será esta bolita que, que está envoladita? Que parece una O, que es una O. Miren cómo funciona. Visto, punto abreviativo, y esta O es la O de visto. B, punto O es la O de bueno. Visto, bueno. Ahora, esta, este subguión debajo de la O, ¿importa o no importa? Porque podría ser así voladita y limpio o voladita con subrayado. No hay problema ahí. Entonces es la manera correcta de escribir visto bueno, no la abreviatura de visto bueno. Entonces yo lo podría escribir así. Visto bueno. Tengo que dejar un espacio. Bueno. ¿Sí? Y también será válido escribirlo con subyo. No se hagan problemas ahí. Bien. Tenemos República Dominicana. Ahí está la abreviatura de República Dominicana, TV. Punto para televisión. Algunos ejemplitos les estoy dejando aquí. Veamos. A ver. A ver. Otra cosita. Hace un momento dije, casi siempre lleva punto abreviativo. Pero hay casos en los que no hay un punto y en lugar de eso hay una barra inclinada, lo que cotidianamente nosotros llamamos slash, ¿no? Acuérdense. C barra inclinada para calle. S barra inclinada N para sin número. Si el expediente no tiene número, eh, pondremos así, ¿no? S slash o barra inclinada N. Cuando un documento no tiene fecha, un contrato sin fecha, S barra inclinada F. Aire acondicionado, necesito aire acondicionado. A barra inclinada A. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos ver que la mayor cantidad de abreviaturas utilizan punto abreviativo, pero hay unas pocas abreviaturas que en lugar de punto abreviativo utilizan barra inclinada. Y hay un caso que atañe a los abogados en el que no se usa ni punto abreviativo ni barra inclinada. ¿Qué se utiliza? Miren. A, entre paréntesis, en el caso de alias. Esta es la abreviatura de alias. Miren. ¿ah? Curioso, ¿verdad? Un ejemplo, Juan Quiroga, que estoy diciendo aquí, alias caramelo dulce, fue denunciado. Es el único caso en el que la abreviatura se marca con paréntesis. Así que, interesante dato. Sigamos. Compartan la transmisión, 900 personas, vamos a llegar a mil, vamos, compartan, compartan, compartan entre todos sus contactos. Quiero saludar también a los amigos de YouTube que nos están viendo. Muchísimas gracias por su apoyo, porque sé que están compartiendo, mandando la transmisión a los colegas ahí en, por WhatsApp, eh, en el grupo de amigos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya saben, si han compartido, denle corazón, pínchenle 10 corazones cada uno, porque eso nos permite seguir creciendo. Bien. Siguiente, siguiente, vamos. A ver, aquí. Ah. Volvamos al ejemplo que les dejé entonces. Miren, aquí qué es lo que está mal? Ya que sabemos todo sobre la abreviatura, ahora veamos qué está mal aquí. Ya saben qué es lo que está mal aquí. Número, voy a borrar esto, por favor. A ver, es incorrecto escribir N y una O emboladita. La abreviatura, la forma de escribir sería la siguiente. N de número, ahí está, la N de número, el punto abreviativo y la O en de número. Esta es la O en Esa sería la manera correcta. La pregunta es, ¿se debe escribir en mayúscula o en minúscula? Depende. Si mi texto es el título... Por ejemplo, esto es el título de la ley y todo está escrito con mayúscula, entonces se escribirá en mayúscula. Pero si yo estoy dentro del cuerpo de mi texto, estoy escribiendo ley, mayúscula, minúscula, en ese caso utilizaré minúscula, número 28002. Entonces, el hecho de escribir en minúscula o mayúscula la abreviatura, va a depender mucho el con, del contexto en el que este texto se encuentre. Bien, entonces, esto está mal. Y miren que es un error que se advierte en el diario oficial El Peruano. Bien, pero otra cosita más, y este es un consejito que yo siempre les doy a mis alumnos, siempre les digo esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aquí? ¿Qué les he dicho desde el inicio? Que tenemos que lograr tres objetivos. Nunca los olviden. Claridad. Perdón, orden, claridad y brevedad. En ese orden, ¿ah? ¿eh? Orden, claridad y brevedad. Estamos hablando hoy de la brevedad. Y yo lo que quiero es que ustedes sean breves, en que aprovechen cualquier oportunidad para escribir la menor cantidad de palabras, la menor cantidad de puntos. Y hoy les voy a dar un consejo que funciona perfectamente para este objetivo. ¿Cuál es ese? Que cada vez que ustedes tengan que... Referirse a un número o a un conjunto de números, no utilicen la abreviatura de números. ¿Por qué? Porque es una obviedad. Si escribo la abreviatura, la debo escribir bien. Pero si no la voy a escribir, no hay ningún problema. Porque estoy evitando utilizar recursos que son escasos. Espacio. Pero ¿qué espacio puede ocupar esto? No, si usted saca la cuenta, si se ahorra todas esas n punto y bolita de todos sus textos, se va a dar cuenta que ahorra bastante. Entonces yo a mis alumnos les digo, no, cuando ustedes quieren hacerle eh, referencia a una ley, de frente, ley, ¿qué cosa es lo que viene? Un número, 28002. ¿Acaso no se va a entender? ¿Acaso se va a entender menos el mensaje? No, simplemente me estoy ahorrando de una obviedad, ¿no? Es obvio que esto es un número. ¿Qué más va a ser, pues, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando he visto colegas que tienen que escribir el DNI de 10 imputados, de 15 testigos. Yo les sugiero simplemente cuando escriban DNI, ya no, ya no que estén escribiendo así, ¿no? DNI, número, punto, 2930. No, no, de frente. DNI. ¿Qué cosa viene después? Un número, es obvio. 29. 32, 50 y lo que siga. Entonces, me ahorro esta abreviatura porque se sobreentiende que es un número. Entonces, yo siempre lo quito. Bien, es un consejo. Lo puedes tomar o no. A mí me sirve para ahorrarme porque eso también cansa. Si usted tiene que escribir 20 DNIs, imagínese poner cada rato eso. Cansa y ocupa espacio. Y si usted lo quita, no pasa nada y al contrario, su texto se acorta. Bien, otro ejemplo, veamos. Estamos a tres contactos de llegar a mil. Yo creo que se puede, estimado Pipa. Se puede, se puede. Compartamos, denle corazón a la transmisión. Bien, mientras yo sigo poniendo lo mejor de mí en esta clase. Veamos ahora el siguiente tema. A ver, tenemos aquí abreviaturas con más de una palabra. A ver, también trae algunas complicaciones. Miren aquí. Estados Unidos. ¿Por qué está mal? Porque cuando nosotros usamos abreviaturas, siempre después del punto abreviativo tenemos que dejar espacio, así lo manda las reglas de la ortografía. Si nosotros somos abogados, tenemos que acatar esas reglas, ¿verdad? Bien, aquí se ha obviado eso. Por eso está mal. Lo correcto es E. -E punto espacio U. -U punto. ¿Y por qué se repite la E y la U? Porque en este caso el concepto al que aludimos está en plural. Dice Estados Unidos, como cuando decimos servicios en plural, higiénicos. ¿Cómo ponemos? SS. Punto espacio HH. Punto. Lo han visto seguramente ustedes en muchos, en muchos establecimientos. ¿Me acompaña la cámara, por favor? SS punto h h punto siempre dejando un espacio aquí después del punto abreviativo no se olviden de eso bien a ver tenemos otro caso fuerzas armadas mal aquí porque no hay espacio fuerzas armadas ahí está fuerzas plural armadas plural por eso se repite la f y por eso se repite la a y aquí está, llegamos al ejemplo que les puse. Miren los errores que se cometen a la hora de escribir algo tan sencillo como la hora. Vamos a ver. Escriben así, 5 y 30 p.m. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa pm? Post, después del mediodía, ¿no? Post meridian, eh, que en latín, ¿no? Que está en latín. P. y se olvidan del espacio abreviativo. Aquí está mal eso. 5 y 30 le ponen solamente punto después de M. Está mal. 5 y 30 PM no le ponen nada. Está mal. Lo correcto es 5 y 30 P punto, espacio M punto. Y siempre entre el número y la abreviatura se deja espacio. No se olviden de dejar espacio. ¿Sí? Y un secretito más. Cuando ustedes se refieran a una hora exacta, por ejemplo... Por ejemplo, quieren decir, quieren decir 5 en punto de la tarde, no escribir así. Miren, he visto que escriben así. No escribir así. Solamente utilizaremos aquí eh, los números cuando se trate de 5 y 15, 5 y 40, 5 y 30, 5 y 55. Pero cuando la hora es exacta, no hay más ni menos minutos, basta con escribir 5PM. Y así nos habremos ahorrado estos dos ceros, o sea, que nada aportan y ni confunden al, al lector. Otro consejo que les doy. ¿De acuerdo? Y esto está plenamente admitido. Bien. Siguiente. Tenemos aquí, entonces la forma correcta es 5 y 30 P M Punto. Siempre dejando el espacio abreviado. Mil personas, por favor, palmas. Muy bien, colegas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo voy a dar todo lo que tengo, todo lo que tengo. No me voy a guardar nada. Vamos, continuemos. Sigan compartiendo, colegas, sigan compartiendo. Bien, a ver. Aquí está lo que les contaba hace un momento. Lo vamos a repetir, eh, lo vamos a repasar rápido. Abreviatura de número. Este es un consejo. No es que por ley o, perdón, por alguna norma usted esté obligado a no utilizarlo. Es un consejo que le estoy dando yo, que nosotros damos aquí en LP, porque sabemos que eso conviene a la redacción jurídica. No se usará la abreviatura correcta o incorrecta. De número cuando lo que sigue es, en efecto, un número, porque es redundante, ¿no? Ley número. No se lo recomendamos. Ley num. Ahora, esto es, esta es una forma correcta de la abreviatura. Número también tiene esta abreviatura. Pero en este caso no es que esté mal, simplemente lo que estamos diciéndoles es que no se lo aconsejamos, porque lo que queremos es que usted escriba ley de frente y el número. También tienen esta forma que está mal. Aquí eh, les recomendamos que no, ya les he explicado la razón. En DNI lo mismo. Decreto de urgencia número ya innecesario. Imagínense si usted está redactando un texto administrativo y tiene que aludir, mencionar, citar varias resoluciones de diferentes instituciones. Diez, diez resoluciones. Imagínense poner N punto bolita, N punto bolita, N. Es desgastante. No se lo recomiendo. Elimínelo. Y lo correcto, miren, un texto más limpio se ve así, de frente, ley 31012, casación 626, la famosa casación de Moquegua, 2013, Moquegua. Decreto de urgencia, de frente el número. DNI, de frente el número. Calle Barcelona, 554. Yo no pongo un número, porque es obvio que es un número, pues, ¿no? Por eso no lo pongo, ya no es necesario. Coma Pueblo Libre. Ojo. La coma sirve para separar el distrito de la provincia o la urbanización del distrito. No estén utilizando guiones. No sé de dónde han sacado eso. Ya hablaremos más adelante, si es que hay tiempo, de ese uso recurrente y nocivo del guión. Ni siquiera el guión, ¿ah? ¿eh? Una rayita ahí. Bien, sigamos. Abreviatura de artículo. Este es otro dolor de cabeza. Hoy les voy a dar la solución a sus problemas. Hoy van a ver cuánto les va a ayudar este, este pequeño cambio que va a hacer grandes modificaciones en sus textos. Veamos. Dice, a ver, abreviatura de artículo. Los abogados, creo que la mayor parte del tiempo lo que están haciendo es citar artículos, invocar artículos. A cada momento en nuestros textos la palabra artículo está. Vamos a ver cómo podemos ahorrarnos algunos, algunas palabras, algunas letras. Creo que... ¿Por qué, amor? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, están saludándose los enamorados aquí también en la, en la transmisión. Muy bien. Nairobis, pregunta, ¿de qué país? Del mejor país del mundo, Perú. Desde Perú estamos transmitiendo. Muy bien. La abreviatura de artículo se escribe con minúscula. Me acompañan, por favor, las cámaras. La abreviatura de artículo se escribe con minúscula y no se... Coloca la vocal O emboladita, esa O que les he mostrado, al costado de los números de los artículos. Pero les voy a explicar por qué pasaba eso. Ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de números, ¿no? Los cardinales, que sirven para mencionar cantidades, y los ordinales, que sirven, que sirven para mencionar orden, prelación, ¿de acuerdo?, Cardinales y ordinales, cardinales y ordinales. Bien, ¿qué pasaba antiguamente? Cuando uno invocaba un artículo, no decía el artículo 2 o el artículo 6. ¿Qué decía? El artículo primero y su forma apocopada, el primer artículo. El artículo segundo, el artículo tercero, el artículo cuarto. Si ustedes revisan las constituciones de antaño, van a ver que cuando se menciona, se enumera eh, algunos incisos, se coloca primero, segundo, tercero, cuarto, pero en su forma abreviada. Ejemplos, vengan por aquí. Vamos a ver. Cuando antes querían citar, por ejemplo, el artículo 1, decían así: artículo, se me está enfocando, bien, artículo. Primero. ¿Sí? Así se citaba. Artículo, encontraron una abreviatura que es ART. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Así, ART. Pero no significa que la abreviatura tenga que ser siempre en mayúscula, depende. Si mi oración empieza, por ejemplo, antes, el artículo primero dice... El artículo, así debería escribirse. Si mi oración empieza antes, el artículo primero dice tal cosa. Ya, artículo es una palabra de uso común. Yo no sé por qué usted, señor, con todo respeto, está utilizando mayúscula para referirse a artículo. Artículo no es un nombre propio, es un nombre común. ¿no? Por lo tanto, debe escribirse con minúscula. Primero dejo claro eso. Segundo, entonces la abreviatura correcta es, dependiendo, ¿no? Si mi oración ha empezado antes, será artículo, así, con minúscula. Hay casos excepcionales en los que la abreviatura siempre va a ser con mayúscula, por ejemplo, el caso de usted. Como se trata de un gesto de respeto, ahí escribimos UD así, ¿no? Pero este no es el caso, Esto es una palabra común. Y se escribe con minúscula también la abreviatura. Ahí está el punto abreviativo. Bien. ¿Y cómo se abreviaba primero? De la siguiente manera. Primero está en ordinal. Lo poníamos en cardinales, ¿no? Uno. Y luego venía el punto abreviativo. Y en voladita, la O. ¿Sí? Primero. A veces también se daba el caso de su forma poco. Decíamos el primer artículo. Primero se abreviaba así. Pero si digo primer, ¿cómo sería? Uno, punto abreviativo. ER. Primer. Primero. Y si fuese primera, por ejemplo, primera disposición o disposición primera, ¿cómo sería aquí? Aquí ponemos como termina primera en A. La letra A estaría en voladita, de acuerdo. Así se abreviaba antes. Cada vez que uno apelaba, invocaba un artículo y así surgió el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, quincuagésimo, centésimo, miles ya. Todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa práctica que antes tenía esa utilidad se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque a medida que pasaban los años, uno pues no está hablando, ¿no? Señor juez, en el septuagésimo artículo de tal código, no. Uno dice el artículo 405, el artículo 982. Así se refiere. O ustedes han visto a alguien que diga: discúlpeme, pero. En el artículo nonagésimo, nadie habla así, ¿verdad? Los tiempos ya no, ya no están para esos trotes, ¿verdad? Bien, entonces, por lo tanto, ahora lo que hacemos es simplemente utilizar cardinales. El artículo 800, el, art el artículo 440, el artículo 222, escribimos así. Por lo tanto, como ya no estamos hablando en ordinales, no debemos escribir ya, por ejemplo, cuando hacemos alusión al artículo 106, conocido artículo que sanciona el homicidio, lo que estamos haciendo es artículo eh, 106 y le ponemos una bolita. ¿No? Esto ya no es necesario. Basta con que digan artículo. 106. Si no le pone la bolita, no pasa nada, se entiende perfectamente. El artículo 106 del Código Penal regula o sanciona el homicidio, no hay ningún problema. Y peor, le pone, bueno, no es peor, pero igual hasta le ponen su subguión su ahí, ¿no? Entonces, ya por favor, eviten escribir esta, esta O envoladita. Pero es una O envoladita, ¿usted cree que haga algo, hará daño? Créame, yo vengo trabajando en estos cinco años y no sabe cuánto uno se ahorra, porque a veces le ponen, a veces no le ponen, hay un desorden total en nuestros textos y tenemos que empezar a corregir eso. Pero si lo voy a poner, lo tengo que poner bien, y si no lo voy a poner, mejor, ¿no? Mejor, para evitar problemas. Entonces, escribamos solamente así, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Veamos. El artículo 106 del Código Penal sanciona el delito de homicidio. ¿Esto está bien? Está mal. Como la oración empieza antes, artículo es una palabra común, debe ir con minúscula. Segundo ejemplo, el artículo 106. Miren, aquí está en voladita y subió. Está mal, ¿no? Si quisiera hablar en ordinales, tendría que poner el punto abreviativo y no hay nada ahí. Del Código Penal, sanción del delito de homicidio. Está mal. Lo correcto será el artículo. Ahí está ART, en minúscula, es una palabra común. 106, ya sin, sin voladitas, ¿no? Sin, sin letras en voladita. Eh, 106 del Código Penal sanciona el delito de homicidio. Sí. Ojo, no escriban. He eh, visto errores ahí. Tipifica dice el tipo no está solamente en el 106. El tipo de homicidio. Un aspecto del delito de homicidio está en el 106. ¿Qué aspecto? Fundamentalmente el aspecto de su sanción, del castigo, de la pena privativa de libertad que impone. Pero el dolo y los otros elementos están en la parte general. Entonces, el, no es que el, co, el artículo 106 tipifica el delito de homicidio. Usemos el lenguaje con propiedad. Lo que concretamente hace, o lo que más apropiadamente hace, es sancionar. Porque los otros elementos, usted los encuentra en la parte general, donde está la tipicidad, la anticuricidad, la culpabilidad. En fin, no me quiero extender. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Siguiente, vamos a ver cómo estamos con el público. 1.134 personas, caramba, bravo. Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir aquí, me están preguntando cuándo empiezan los cursos de redacción jurídica. Tenemos dos cursos de redacción jurídica. Uno en materia penal, para todos los penalistas. Trabajas en la fiscalía, trabajas en el poder judicial. ¿Quieres mejorar tu forma de proyectar las, las, las disposiciones del fiscal o las resoluciones del juez? Tienes que matricularte en este curso. Empezamos el 5 de enero, en dos días, el martes, estamos arrancando con este curso de redacción jurídica en materia penal. Y también tenemos un curso de redacción en materia administrativa. Estén atentos, colegas. Cualquier informe al 9214-92114 es el número oficial de LP. Por favor, estimado Pipo, le vamos a, vamos a colocar el número oficial de LP en la caja de comentarios. Bien, sigamos. A ver, gracias, dice Alexis Aponte. Muy bien, sigamos trabajando. A ver, vamos. Creo que nos vamos de largo porque nos falta bastante. Vamos, aquí otra abreviatura. A ver, fundamento jurídico. Esta abreviatura la popularizó en el mundo jurídico el Tribunal Constitucional. Si ustedes revisan las sentencias del Tribunal, el Tribunal habla de fundamentos, no? Empezó hablando de fundamentos, fundamento jurídico, no? Bien, a ver qué tenemos que decir sobre esta, este concepto y su abreviatura. La expresión fundamento jurídico se abrevia con F.J. Pero hay que dejar espacio, por favor, hay que dejar espacio. En lugar de fund jur, o sea, a ver, fundamento jurídico tiene hasta dos abreviaturas. La primera es F.J. Y la otra forma es fund de fundamento, punto, y jur, punto. Pero esta es más larga que esta, por lo tanto, ya saben, por brevedad, yo les recomiendo usar esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Para el plural se debe hacer qué? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos Estados Unidos, fuerzas armadas, duplicábamos la letra inicial. En este caso hacemos lo mismo. Si lo que quiero decir es fundamentos jurídicos, haré escribiré FF y JJ a la hora de redactar la abreviatura. Ejemplo, miren, que tiene fundamento jurídico 45. Es válido, pero no es aconsejable. Por eso tiene una X. No lo recomendamos porque es muy largo, ¿no? ¿Nosotros qué preferimos? Esta F punto, espacio, porque la abreviatura tiene que separar su punto abreviativo de la siguiente inicial, J.45, que significa fundamento jurídico, ¿no? Entonces imagínense todo lo que nos ahorramos en escribir con solo conocer la abreviatura correcta. Si es plural, lo normal en función de esto sería funds, hurs. Pero es muy largo, no se lo recomiendo. Lo correcto será ff.jj.4548. Estoy indicando que el texto que estoy citando está entre la 45 y la 48, ¿no? Entre el fundamento 45 y el fundamento 48. Ahí está. Fundamentos jurídicos 45, 46, 47, 48. Eso significa, ¿eh? cuando está el guión, cuando hay un guión, y ojo, miren, el guión no está separado de espacio, está todo junto y así se debe usar. No sé por qué he visto que están utilizando, ponen el guión, pero al costado de cada guión ponen un espacio. Eso es incorrecto. El guión sirve para soldar, para unir. Por lo tanto, no debe haber espacios a sus costados. 45 y 48. Cuando pongo guión, significa que estoy haciendo alusión al fundamento 45 y a lo que está entre el 45 y el 48. 46 y 47. Y por supuesto, 48. En esos casos. Distinto es el caso siguiente. Miren, FF fundamentos es punto espacio JJ punto 45 y 48. Ahí solo estoy diciendo la 45 o el fundamento 45 y el fundamento 48, que no incluye al 46 y el 47. Sepan distinguir esto, por favor. He visto muchos errores en los trabajos que estoy revisando de mis alumnos. He visto estos errores. Bien, y tienen otro caso. Cuando digo fundamentos jurídicos del 45 y los siguientes, sin precisar una determinada cantidad, utilizaré ese, ese punto que significa siguientes y siguientes y los demás. A algunos les puede parecer muy obvio esto, pero hay personas que no lo conocen, por eso permítanme detenerme e insistir en este asunto. ¿no? Fundamento jurídico 45 y siguientes, eso significa. Así que ya lo saben. Ahora, un consejo más. Eh, los fundamentos de una sentencia se suponen que son jurídicos, ¿no? No, podrían, no podrían ser argumentos morales o políticos, por lo menos en teoría. ¿no? Entonces, es admisible que ustedes solo escriban la abreviatura de fundamento, f. Punto, y el número del fundamento. Ya no sería necesario el jurídico. Si ustedes lo hacen, está bien, están ahorrándose un poquito más de espacio y es eh, yo particularmente lo uso así solo menciono fundamento no si ustedes revisan las sentencias casatorias que están utilizando ya fundamento ya no dicen fundamento jurídico solamente fundamento porque el jurídico se sobreentiende porque estamos en territorios jurídicos no bien a ver otro caso particular que a mí me ha llamado la atención y por eso lo he incluido aquí de hecho a los amigos fiscales a los que trabajan en la fiscalía o a los litigantes en materia penal les va a interesar el, la policía tiene su propio manual de documentación. ¿Se acuerdan ese famoso para que diga? Ya, algún momento les hablaré del famoso para que diga, pero hoy quiero detenerme en este sistema que ha creado la Policía Nacional para uso interno. Ya, un uso interno que se está extrapolando y está llegando a la Fiscalía y a la práctica de diferentes despachos penales. A ver. Ellos tienen sus propias, eh, ¿cómo les digo? Su, propia, su propio sistema de abreviaturas que pueden hacernos confundir porque no se condicen con las reglas de la ortografía. Pero se los comento con la debida advertencia de que podría haber ahí una confusión. Pero prefiero que lo conozcan y que ustedes investiguen a, pa a partir de esto por propia cuenta. Vamos a ver. Abreviaturas de la PNP. Esto, por ejemplo, es una... Sigla, no es una abreviatura. ¿Por qué? Porque no hay punto abreviativo, no hay separación entre letras iniciales. Es una sigla. Bien, veamos, miren. A ver, ahí ustedes saben que tenemos oficiales policiales. Miren, ¿ah? ¿eh? Primero les recuerdo que, miren, ¿eh? yo les he dicho que en ningún caso los cargos se escriben con mayúscula. Bueno, aquí estoy respetando lo que está en ese manual que les he comentado. Si no me equivoco, es del año 2016, este manual que lo pueden descargar en LP es importante que lo tengan porque iban a ver, porque iban a entender más fácilmente lo que el estilo de redacción de los policías. ellos tienen su manual y lo aplican a la hora de redactar sus actas. a veces uno no entiende las, 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 las siglas o abreviaturas que ellos utilizan y si usted conoce ese manual le va a ser más fácil entender. yo le voy a compartir algunos. vamos. por ejemplo, teniente general, mire, no? PNP para hacer alusión a la institución, ¿no? Esa es su abreviatura. General, coronel, ahora hay coronelas, ojo con eso, eh, comandante, ahí está, comandante mayor, MAI, capitán, CAP, ya lo conocen algunos, teniente, tnt.e, pnp, alférez, alfz. Como pueden ver, hasta aquí se cumple las reglas de la ortografía del español, ¿no? Que tienes aquí punto abreviativo. Ahora ellos utilizan mayúscula. Yo les he dicho que eh, como son conceptos comunes no deberían, ¿no? Pero estoy respetando lo que está en el manual, ¿ya? Bien, siguiente. Oficiales de servicios, ¿no? ¿Dónde están los civiles? A ver, general de servicios, general punto s. Esto concretamente no sería una abreviatura, ¿no? Más propiamente es una sigla, porque no hay punto abreviativo, ¿no? Pero yo respeto, ¿no? respeto lo que está en el manual. Coronel de servicios, ahí está, coronel S, PNP. Entonces, cuando usted lea un acta, ya sabe, si hay una S, ya, se, ya, se, ya sabe que se refieren a los oficiales de servicios. ¿ah? Esta S es fundamental. Comandante de servicios, mayor de servicios, capitán de servicios, teniente de servicios. Ahí está. Solo le añaden una S sin punto, ¿ah? que más parece una sigla, ¿no? Que una abreviatura. O sea, hasta aquí, donde hay punto, es abreviatura. Según las reglas de la ortografía, lo que sigue la S es sigla. Sigamos. A ver, suboficiales de armas. Miren, ¿ah? Ya, esto sí, lo necesitan saber. Si alguien lo sabe, perfecto. Pero lo, los que no lo sepan, atentos aquí. Suboficial Superior, SS. Suboficial Brigadier, SB. Suboficial Técnico de Primera, ¿no? Famoso Suboficial Técnico de Primera, ST1. Suboficial Técnico de Segunda, ST2. Suboficial Técnico de Tercera, ST3. Suboficial de Primera, S1. Suboficial de Segunda, S2. Suboficial de Tercera, S3. Para que puedan detectar ya en las actas a qué están haciendo referencia estas, bueno, que abreviaturas propiamente no son, porque no hay punto, ¿no? Ni, ni, ni slash, ni paréntesis. Pero es el estilo de la policía, es su manual y yo les estoy compartiendo ese contenido. A ver, suboficiales de servicios, igual, miren, se repite igualito, solo que le añaden la S al final. Igualito. O que pasamos. Empleados civiles, empleado civil profesional a SPA, empleado civil técnico a SSTA, y hay un espacio entre ambos conceptos. A ver, esta parte me interesa. Esto siempre me pregunta, ¿no? Eh, el nosotros, lo, los que trabajamos en la fiscalía, los que trabajamos en el juzgado, ¿no? los abogados litigantes, cuando escribimos las fechas. Hay quienes eh, escriben todo en letras, ¿no? En 1995, todo lo escriben en letras, ¿no? Hoy ya hay un consenso para escribir de frente el año en números arábigos, ¿no? 1995 para decir 1995. Aunque he visto cierta resistencia en el Poder Judicial, porque en los encabezados de los textos, deben haber visto ustedes que cuando se menciona el número de la resolución, abajito se pone, ¿no? este 2019 pero se pone en letras todo en letras no es una vieja costumbre que viene de antaño porque se creía como antes escribían a máquina de escribir eh, entonces se creía que si uno ponía un número alguien podía venir y con tinta modificar la cifra por lo tanto se aseguraban de que no pase eso colocando todo el número en letras o sea, era una técnica para para resguardarse de esas amenazas no hoy que hacemos que un documento tiene varias fotocopias o varias copias y, y que se escanea, que se suba al sistema y es más complicado que eso pase. Por lo tanto, hay cierto consenso en, en utilizar otros mecanismos de seguridad que no tengan que ver tanto con, la, con el uso de letras para nombrar una fecha. Porque imagínense, cómo te, imagínense si yo tuviera que contar un caso aludiendo a varias fechas y tenga que escribir todo en letras. Me muero. ¿Qué cerebro va a soportar eso? Ningún cerebro, ¿no? Entonces, eh, ya eso está cambiando poco a poco. Vamos a ver cómo va. Pero ya es una práctica uh, que se está acentuando más, ¿no? Bien, a ver. Entonces, normalmente nosotros escribimos 11 de octubre de 2015. Ya saben, en textos formales no escribimos del, sino de, nada más. ¿eh? De 2015. 28 de febrero de 2016. 6 de junio de 2020. Bien. Pero la policía, como les he contado, tiene su propio sistema de trabajo. Y miren, 11 y luego utilizan las iniciales o las letras iniciales de cada mes. OCT de octubre, FEB de febrero, JUN de junio. A ver, ¿qué opinan, colegas? Mientras yo tomo un respiro, compartan, colegas, sigan compartiendo la transmisión. Estamos ahí con los mil conectados ahí. Comparten, compartan, compartan, por favor para llegar a más personas, para que más personas se beneficien de esta clase gratuita. Bien, veamos. Ah, caramba, mientras tomo, a ver. Cecilio Laime nos está viendo, compartan colegas, denle corazón, denle corazón, 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 mientras tomo un poquito de aire yo, antes de continuar. Bien, a ver, ¿qué opino? Me han preguntado bastante, ¿qué opino de este formato? Primero, yo respeto el formato de la policía. A mí me parece interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque según las reglas de la ortografía, lo que, suele, lo que está admitido es esta forma de abreviar las fechas. ¿ah? Formas que podrían confundir al lector. ¿no? Por ejemplo, eh, imagínense que yo tengo esto. ¿Qué fecha me dirían que es? Lo que está admitido según las reglas de la ortografía es esto, ¿no? Incluso a veces separan, en vez de guiones, lo separan con barras, perdón, con barras inclinadas, claro, 10, 10, 10. Tenemos esta forma. Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué problema le ven aquí a este sistema, a este formato que está admitido por eh, la Real Academia de la Lengua? ¿Cuál es el problema aquí? No hay espacios, ¿ah? lo voy a poner bien. No hay espacios, ya saben que no se pone espacios. ¿ya? ¿Cuál es el problema que observa? ¿Cuál es el problema que observa? Estos, eh, que uno podría tener problemas al leer esta, esta abreviatura, entre comillas abreviatura. ¿Por qué? Porque yo no podría saber dónde está el año. ¿El año es este o el año es este? ¿El mes es este o el mes es este? podría perfectamente decir 10 de octubre de 2010. ¿Verdad? O podría decir lo contrario, ¿no? Eh, eh, podría empezar por, el otro, por, por otro lado, ¿no? Ya no por aquí, por ejemplo, podría ser el día, podría ser el mes y podría ser el año, ¿no? O podría yo empezar por el año, el mes y el día. Y ahora miren cómo se complica. Miren cómo se complica. ¿Qué pasa si yo pongo 10, 10 y varía 11? ¿Qué pasaría ahí? Yo no sabría si esto es el día, si esto es el año y esto es el mes, o si esto es el mes, este es el día y este es el año. Podría ser 10 de octubre de 2011. Podría, podría decir eh, dos, año 2010 del mes de octubre, pero 11 de octubre, ya no 10 de octubre. Entonces podría variar, podría haber confusión. Entonces, a mí me parece interesante que la policía haya dicho, no, la cifra del medio no va en números. ¿Por qué? Porque confunde. Y para evitar esas confusiones, vamos a poner el mes de frente grande ahí. Si es octubre, octubre. Ahí difícilmente haya. Equivocación, ¿no? O aquí, ¿no? Febrero. Y todavía en mayúsculas, entonces uno rápidamente capta, lee, entiende el, la fecha. ¿no? Entonces me parece interesante este sistema. Ahora, eh, según lo aceptado por la Real Academia, a lo mucho lo que tenemos aquí en el mes es escribirlo en números romanos, ¿no? Escribir así, ¿no? Escribir así para 10, escribir así para 6 pero no me parece tan contundente como el estilo de la policía que yo sí reconozco. ¿no? Ahora, ¿eso significa que yo debo utilizar ese sistema en mis textos? No, no significa que yo deba adoptar ese sistema en mis escritos, simplemente que es un recurso, se los advierto, es un recurso para que ustedes cuando tengan que anotar en algún papelito de manera rápida una fecha, lo escriban así porque lo van a captar bien. Si lo escriben en este sistema podría haber confusiones. Claro, en el momento no va a haber confusiones, pero si pasa un mes, dos meses y si usted no se acuerda exactamente la fecha, podría tener problemas de confusión. Entonces, yo prefiero a tomar apuntes con ese sistema porque me parece más eficaz. Ahora, lo llevaría a mis textos, a mis escritos, no, pero sí lo utilizaría en mi trabajo cotidiano, cuando, sobre todo, cuando estoy apurado. Bien, sigamos. Aquí tenemos más. A ver, la sigla. Este es otro gran problema que solemos cometer, la sigla. A ver, miren. La primera vez que se emplee una sigla debe estar antecedida por su desarrollo. En esa primera ocasión, la sigla se escribirá entre paréntesis y no con guión, raya o comas. Repito, ¿eh? se escribirá entre paréntesis, no con guión, raya o comas. Comas. Y eso es lo que está pasando actualmente. Veamos. La Organización de las Naciones Unidas, obviamente, la primera vez, nosotros cuando vamos a utilizar una sigla, la primera vez debemos poner el nombre completo que vamos a utilizar luego a través de una sigla. Organización de las Naciones Unidas, está bien, estamos escribiendo todo completo. Y le estamos diciendo al lector que en adelante, este concepto, este nombre, va a ser representado por la sigla ONU. ¿De acuerdo? Bien, pero cuando yo quiera separar la sigla del nombre completo, del desarrollo de la sigla, tengo que utilizar paréntesis, no guión o raya ni coma. Lo correcto será la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, algunos incluso ponen en adelante ONU, o cuando por ejemplo usted va a citar constantemente el Código Procesal Penal, no es un error que usted esté escribiendo el artículo 54 del Código Procesal Penal concordado con el artículo 48 del Código Procesal Penal que de igual manera que el artículo 325 del Código Procesal Penal, se imagina estar escribiendo cada vez Código Procesal Penal, Código Procesal Penal, sería una tor un tormento, ¿no? Por lo tanto, nos valemos de la abreviatura. Entonces, nosotros al Código Procesal Penal en adelante le vamos a llamar CPP. Cada vez que escribamos CPP, el lector sabe que estoy refiriéndome al Código Procesal Penal. Por lo tanto, es útil hacer esto, pero de la manera correcta. Entre paréntesis, aquí podría decir el Código Procesal Penal, entre paréntesis, CPP. Siempre hagan eso, colegas, siempre hagan eso. En la primera oportunidad que utilicen la, la, la sigla, y coloquen el desarrollo completo de la cicla, hagan esa aclaración. Sí, siempre, no olviden eso, por favor. A ver, tenemos otro caso. El título preliminar del Código Procesal Penal, dice. Igual, otro error. Ponen guión, ¿no? CPP. Debería estar entre paréntesis. Uh, los ciudadanos deben portar el documento nacional de identidad. Todos sabemos que es un DNI. Digamos que aquí en Perú no cabría esa aclaración. Pero si el documento me lo van a leer otras personas de otros países, entonces vale la pena aclarar que aquí el documento que identifica a un ciudadano se llama documento nacional de identidad, ¿verdad? Bien, entonces en ese caso, un error ponerlo entre comas, lo correcto será ponerlo entre paréntesis, miren. Y documento nacional de identidad, como es un concepto común, no se escribe en mayúscula, repito, eso ya lo dije anteriormente. Insisto aquí, es un concepto común. Cuando yo escribo completo, debo ponerlo en minúsculas. ¿De acuerdo? Bien, sigamos avanzando. A ver, las siglas se escriben sin puntos, a diferencia de las abreviaturas, que casi siempre llevan puntos, a veces paréntesis como en el caso de alias, o barra inclinada como en el caso de calle. Bien, a ver. ¿Esto qué es j.n.j? J. ¿Estará bien o estará mal? j.espacio Espacio j. Esto está bien escrito, pero es una abreviatura, no una sigla. ¿Por qué es una abreviatura? Porque lleva punto abreviativo y lleva espacio. Es una abreviatura. ¿Entre una abreviatura y una sigla, qué debemos preferir? Exacto, la sigla. JNJ. Miren qué sencillo, ¿no? ¿Cuántas molestias nos ahorraríamos si en vez de usar la abreviatura usáramos la sigla? Así que se los recomiendo. El caso de DNI, igual, ¿no? Bien, sigamos. A ver, otro tema que me gusta aclarar bastante. A ver, dice, van las siglas a partir de cuatro letras. Anteriormente, si se fijan, hemos visto siglas... Con tres letras, antes con dos, pero ahora los voy a enfrentar a siglas que tienen más de cuatro letras. Ejemplo, sunar. A ver, veamos. Sunar, esto ya pueden ver ustedes que es una sigla. ¿Por qué dicen que es una sigla? Porque está entre mayúsculas. Pero además de ser una sigla, es una sigla que permite ser pronunciada como palabra. Yo la puedo pronunciar como cualquier palabra, como si dijera Roger, como si dijera María, Sunar. Cuando la sigla permita ser pronunciada porque se alterna con consonantes y vocales, en ese caso haré la siguiente verificación. Si tiene más de cuatro letras... Ya no será necesario escribir todo en mayúscula, porque ya funciona como una palabra. Y en ese caso, solamente se escribirá la inicial mayúscula. Como aquí, miren, sunar. Esto es lo correcto. Esto es lo incorrecto. Y esto no tiene nada que ver con la, con la comodidad, sino que es una regla. ¿ah? Y una regla recomendable. ¿Por qué? Porque evito. Imagínese si tuviera que aludir varias veces a la SUNAT porque mi conflicto, el conflicto de mi caso es con la SUNAT. Y tendría que estar mencionando SUNAT, SUNAT todo en mayúsculas. ¿Se imaginan ese texto en mayúscula? Sería terrible. Porque les he dicho que las mayúsculas estresan y que nosotros tenemos que lograr utilizar la menor cantidad de mayúsculas. Y un recurso eficaz para ello es hacer este ejercicio, ¿no? Verificamos, ¿se pronuncia como palabra? Sí, SUNAT. Muy bien, tiene más de cuatro letras. Ah, muy bien, entonces escribimos en minúscula y solamente mayúscula inicial. Veamos otro caso. Con -citec. ¿se puede pronunciar como palabra? Sí, tiene más de cuatro letras. Bien, se escribe con -citec. Otro caso, Sunafil, se pronuncia como una palabra, Sunafil. Entonces, tiene más de cuatro letras. Muy bien, solo letra mayúscula inicial, el resto en minúscula. Sunedu, igualito. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, por favor, acompáñenme a la pizarra? ¿Qué pasa si yo les digo? Yo les digo esto, a ver. La, la sigla de la Decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo sería? Universidad. Nacional Mayor de San Marcos. A ver, ¿estará bien escrito así? ¿O yo debo escribir así? ¿Cuál será la forma correcta? Veamos. A ver, primero, ¿se puede pronunciar como una palabra? No se puede pronunciar como una palabra Porque no, hay, no, no se alternan Consonantes y vocales Como en sunafil, sunedu, con Citec, ¿No? Como no sucede eso Aún cuando tiene más de cuatro letras Yo mantendré esta forma de Escritura Lo correcto en este caso será Escribir todo en mayúscula Pero solo cuando A pesar de tener más de cuatro letras No se pueda pronunciar como una Palabra Espero que haya quedado claro. Bien, siguiente, sigamos avanzando. A ver, el, plur, el, plur, el plural de las siglas. Aquí también hay otro problema que hoy lo vamos a corregir. El plural de las siglas no se marca añadiendo S, aunque sí se debe pronunciar al leer la sigla. A ver. Cuando nosotros decimos las AFPs en plural, lo correcto es escribir las AFP. Escribir las AFP. Porque esto no es una palabra. Y no es una palabra, ustedes se dan cuenta, porque estoy deletreando las iniciales. AFP. No es una palabra. Como no es una palabra, no puede admitir que se le añada S para, para de, denotar pluralidad. Entonces lo que debemos escribir es las AFP, sí. Pero cuando yo lo lea debo leer las AFPs. Parece loco, pero así funciona. Cuando lo escriba en el formato Word, en la hoja de Word, en el papel, yo debo escribir las AFP. Pero cuando lo lea en voz alta ante un público debo decir las AFPs. Tengan en cuenta eso. Otro ejemplo. Por favor, la pizarra o n g ¿Sí? Es incorrecto esto. Si quiero, de, de, si quiero denotar pluralidad, escribiré aquí las o n g. Yo lo leo con s, las ongs, pero al escribirlo tengo que escribir así, las ong. No se confundan, por favor. ¿Ya? Bien, sigamos. Los criptónimos. ¿Qué es un criptónimo? Cripto, oculto, nombre, nimos. A ver, ustedes saben que por ley nosotros estamos obligados a ocultar los nombres de las víctimas de violación sexual y de todos los menores de edad involucrados en algún conflicto judicial. Eso lo sabemos. Todos, ¿no? Bien, ¿qué recursos se pueden utilizar para ocultar la identidad, el nombre completo de una persona que ha, que ha sido abusada sexualmente, por ejemplo? El criptónimo. Veamos cómo funciona. Eh, el criptónimo puede usarse también por temas de marketing, es otro uso que se le da al criptónimo. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, es un nombre un poco complicado. No de muy fácil recordación, ¿no? De, no es muy fácil de recordar, mejor dicho. Y entonces uno dice PPK, que es más corto y más práctico, ¿no? Entonces, uno le da ese uso al criptónimo, ¿no? Aquí está, ¿no? Yo podría escribir eh, esto en abreviaturas: P.espacio, P.espacio, K punto, Y es válido. Pero entre la abreviatura y la sigla que preferimos nosotros, la sigla PPK, ese es un uso que se le da al criptónico. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo queremos aplicar a nuestros casos judiciales y tenemos que ocultar con esta estrategia el nombre de una menor de edad? Se les recomienda lo siguiente. La menor MCRV dijo que. La menor y ahí están sus iniciales. No utilizo puntos porque no me convienen las abreviaturas. Utilizo las siglas. ¿Por qué no coloco la menor de iniciales? Porque se sobreentiende que estas son las iniciales. Entonces, casi como la abreviatura de número. Eso es obvio. Si es un número, no voy a poner número. Si son las iniciales, no voy a poner las iniciales. Por lo tanto, yo de frente me ahorro espacio y digo la menor MCRV. Aquí. La menor de iniciales, m.c.r.v. Para mí es complicado. Imagínense escribir, imagínense que son más nombres involucrados de menores de edad y tendría que escribir así, punto, espacio, punto. Sería terrible porque ya, ya saben las razones, ¿no? Entonces, la forma más práctica es esta, la tercera. ¿Ya? Bien, sigamos. Siglas en documentos oficiales. A ver, no es que la Real Academia de la Lengua se ha preocupado por nosotros y ha dicho, caramba, los peruanos tienen distintos tipos de documentos, así que vamos a, vamos a ayudarlos a apocopar sus, sus palabras, a hacer más sencillo y práctico su forma de comunicación. No, 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 no. Esto es algo eh, que se ha ido eh, sedimentando con la práctica. ¿Ah? Por ejemplo, eh, STC para sentencia del Tribunal Constitucional es algo que, que se ha empezado a aplicar en muchas resoluciones, ¿no? Pero ya saben, no les recomiendo el punto menos el espacio, porque, en fin, mucho espacio. STC para decir sentencia del Tribunal Constitucional. R.n. Aquí que está mal. Primero, usar abreviatura. No se lo recomiendo. Y segundo, porque acá no hay espacio, ¿no? Lo correcto, RN de recurso en nulidad y todo lo demás. Estoy utilizando siglas. DS, de D.S. De punto punto, prefiero DS de para decreto supremo, D.L. De punto punto para decreto legislativo. Ahora, aquí hay un asunto. La forma que se ha popularizado es, por favor, si me acompañan a la, cam, a la pizarra, la forma que se ha popularizado... Eh, la abreviatura que se ha popularizado para decreto legislativo es D.LEC de, de legislativo. Es válido, es válido, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero como yo estoy en este afán de acortar, estoy tratando, estoy usando D.LEC. Oh, perdón, yo no uso el punto. DL. Decreto legislativo. Pero alguien podría decirme, pero se puede confundir con decreto ley. Para decreto ley usaría esta forma. Generalmente ahora ya no hay decretos ley, salvo que haga algún, que realice algún trabajo histórico en el que tenga que mencionar varios decretos leyes, varios decretos-leyes. Y vincularlos con decretos legislativos, ahí podría darse la, la, la confusión. Pero si mi texto solamente habla, habla de decretos legislativos, no va a haber confusión, así que podrían utilizar fácilmente el de Y si por ahí hacen alusión a un decreto ley, podrían utilizar el, 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 el la estrategia del guión, aunque es bien raro que se presente. y si, Pero estas formas no están acentuadas, es algo que poco a poco seguramente vamos a ir este, popularizando con la práctica. Así que esto es una novedad, eso no está todavía admitido. Entonces, si yo quiero ser riguroso y serio con ustedes, pueden seguir utilizando esta forma, que es la forma que está popularizada. Este caso es un aporte personal, ¿no? es un aporte mío. Quien quiera, bienvenido. Quien quiera usarlo, bienvenido. ¿Ya? Muy bien. Esa aclaración, ¿no? Para, para evitar problemas. Siguiente. Tenemos aquí eh, más, a ver. Para el caso de casaciones, a ver, casaciones, compartan la transmisión, compartan, seguimos mil personas ahí, compartan, compartan, métele un poderoso one signal, estimado Pipa. Bien, a ver, veamos. Eh, hemos intentado que Casación tenga su sigla en la C simplemente, pero es complicado. Todavía no se ha popularizado eso, por lo tanto, no recomendamos esta forma, porque si esto no se ha popularizado, lo de decreto legislativo, menos esto. Aquí mantenemos casación completo. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no utilizan cas, punto? Como he visto en algunos lugares. ¿Por qué cas podría este, confundirse con ese régimen ¿no? conocido como el régimen cas? ¿no? Entonces, por ahí no queremos evitar confusiones. Por lo tanto, escribamos casación completo. Siguiente. Aquí les estoy compartiendo algunas siglas de diferentes instituciones, para que ustedes las tengan en cuenta, las propias instituciones utilizan estas siglas, así que cuando usted haga mención de estas instituciones, puede usarlas. Por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá siempre veo una confusión. Cuando aludamos a la Comisión Interamericana, o sea, a esta especie de fiscalía que se encarga de recoger denuncias y de presentarlas a la Corte, Vamos a referirnos como CIDH. CIDH. Pero cuando vamos a señalar a la Corte Interamericana, diremos corte IDH. Por favor, esa diferencia que quede clara. Esa diferencia no la estoy imponiendo yo, ya está así. Luego tienen el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y una serie de instituciones. Miren la más larga, Superintendencia. Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, tremendo nombre, y miren, su camex. ¿Por qué lo escribo con minúscula y solo con mayúscula la inicial? Porque se pronuncia como una palabra y tiene más de cuatro letras. Por esa razón, Zukameh debe escribirse así. Esta es la manera correcta de escribir. Bueno, y tienen ahí otros casos. Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones SBS. Bien. Y ahí tienen más, ¿ah? ¿eh? Se los dejo ahí. A ver, volvemos al manual de la policía. Miren qué curiosa manera de formar sus siglas, ¿ah? ¿eh? Miren. Siglas en la PNP, División de Seguridad DIPSEC. Cómo se forma esa sigla, es interesante, ¿eh? es de verdad muy interesante. Se utiliza las tres primeras letras de la primera palabra significativa y las tres primeras palabras de la segunda palabra significativa. Las palabras no significativas son estos conectores, preposiciones que no significan, no aportan mucho. Dipsec, ¿qué significa? División de seguridad. Cuando usted en un acta lea Dipsec, ya sabe que significa división de seguridad. Otro caso. Dirección de criminalística. Cogemos las primeras tres letras del primer concepto significativo y las primeras tres letras del segundo concepto significativo. Dir, cri. Ahí está, dir, cri. Interesante, ¿no? Hay otro caso. Venga por aquí. Miren, ya aquí solo tenemos eh, dos palabras significativas. Aquí ya tenemos tres palabras significativas. ¿Cómo se hace ahí? Miren. Dirección de Investigación Criminal. Hay tres palabras significativas. Una, dos, tres. La preposición de no cuenta. Uno, dos, tres. ¿Cómo jugamos las tres, inis las tres primeras letras de la primera palabra? Las dos primeras letras de la segunda palabra. Y volvemos las tres primeras letras de la tercera palabra. ¿Qué sale aquí? Dirincri. Dirección de Investigación Criminal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Otro ejemplo: división de control patrimonial. Tres palabras de la, pero tres letras de la primera palabra, dos letras de la segunda palabra y tres letras de la tercera palabra. Dipcopats. copats Ahora, pero profesor, ¿no acaba de decir que cuando se lea como una palabra.? ¿Deberíamos escribir solo mayúscula inicial y el resto en minúscula porque pasa más de cuatro letras? Claro, eso dice la regla de la ortografía, pero recuerden que este es un manual de la policía. Yo estoy respetando el manual de la policía. ¿Y por qué se los presento? Porque ustedes van a leer actas policiales y van a ver estas siglas en los oficios, en los diferentes documentos. Así que es interesante que lo conozcan. Departamento de Investigaciones Especiales de INSP. De Pinés. Así está. Así está. Bien, sigamos. A ver, tercer caso. Dirección Nacional de Operaciones Policiales. Aquí ya no hay tres palabras significativas, hay cuatro. A ver, ¿cómo hacemos aquí? La regla es tres letras de la primera palabra, una inicial a la primera letra de la segunda palabra, la primera letra de la tercera palabra, y la cuarta la primera letra de la cuarta palabra Dirección Nacional de Operaciones Policiales DIRNOP Dirección Nacional de Gestión Institucional DIRNGI. Div División Reconocimiento de Tiempo de Servicios y Pensiones DIPSR. de acá ya no se lee no División de Control de Insumos Químicos Fiscalizados DIPSIP. entonces ya pueden ver cómo trabaja la policía sus Siglas. Y un cuarto caso, eh, pequeñas unidades, ¿no? Sección de caja de laboratorio de patología del lenguaje. ¿Cómo se forman las siglas? Con la inicial de cada palabra, ¿no? Aquí ya no, ya no se refiere a si tienes cuatro conceptos, tres conceptos. Simplemente cuando te refieras a pequeñas unidades, aplicas esta regla. Solamente las primeras iniciales de cada palabra significativa. S, C, L, P. Y ahí tienen más ejemplos. Bueno, ahora sí, las mayúsculas. A ver, problemas. Muy bien, compartamos, compartamos. Elenita Machaca dice, muy importante curso que debiera ser de sumo interés para todas las personas. Voy a descansar un momento, mientras tanto les pido a ustedes ahora que compartan la transmisión y nos regalen corazones, mientras yo me tomo un vasito de agua porque estoy aquí con un poco de sed. Mientras leo algunos saluditos que nos mandan los colegas. Compartan y déjennos sus corazones. Muchísimas gracias por el agüita. A ver. Muy bien, continuemos. Compartamos la transmisión. Compartan, compartan entre sus colegas, sus amigos, el novio, la novia. Compártanlo, compártanlo por todo lado, ¿ah? ¿eh? Y déjenos sus corazones, etiqueten a sus amigos para que más personas se sumen a esta transmisión. Muy bien, sigamos. A ver, las palabras significativas que forman parte del título de un documento se escriben con mayúscula inicial, ¿no? Convención Americana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren aquí, ya no pongo la abreviatura. De número, ley 31012, coma, ahí sí separo por una coma, ley de protección policial, que es el nombre, el otro nombre que tiene esta ley. Código procesal penal es un documento oficial, cuyo nombre propio es Código procesal penal. Eso se escribe en mayúscula, es un documento oficial, tiene su nombre. Así como usted se llama Juan Vilca, el documento que regula normas procesales en el ámbito penal. Se llama Código Procesal Penal y lo mismo con Código Civil, ¿no? Ese documento de 1984. Bien, ¿los nombres propios de las entidades públicas o privadas se escriben con mayúscula inicial? Eh, sí, eso sí, lo saben. El caso se resolvió en la primera sala penal superior de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, completo. Solo llevan mayúscula las palabras significativas, las preposiciones, los conectores, no. Ahí tienen varios ejemplos. Siguiente. Ahí está lo que les dije al inicio. Los cargos, los oficios, los empleos se escriben con minúscula siempre desde el 2010. Ni siquiera es algo que se le ha ocurrido a la Real Academia. Ahora, esto viene desde el 2010. El magistrado. Escriben con mayúscula, está mal. Es el magistrado minúscula, el presidente minúscula, el ministro minúscula. No se olvide, de eso hemos hablado ya. Los gentilicios, sobre todo los aplicados a documentos o instituciones oficiales, van en minúscula. A ver, por ejemplo, este es un error muy frecuente. La constitución, como es de Perú, decimos constitución peruana, pero peruana es un gentilicio. Por lo tanto, se escribe en minúscula, no es parte del nombre propio del documento. En todo caso, el nombre propio del documento es Constitución Política del Perú o Constitución a secas, no Constitución Peruana, así que peruano, peruana está mal, es con minúscula. Y lo mismo en el segundo caso de el Bundestag alemán. Bien, otros ejemplos. Los nombres de las instituciones jurídicas se escriben en minúscula. Yo no sé por qué los colegas, colegas, se los suplico, por favor, escriben los nombres de los principios o los nombres de ciertas instituciones con mayúscula cuando son conceptos comunes. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Yo sé que la presunción de inocencia es un carísimo principio del proceso penal. Pero eso no significa que yo deba escribir esto con mayúscula. Se escribe con minúscula. No hay razón para destacar eso con mayúscula. No hay razón. Si yo quiero llamar la atención sobre la presunción de inocencia, lo pondré en cursiva, en negrita, ¿no? Apelaré a esos recursos, pero no a poner eso en mayúscula. El interés superior del niño, pero ¿cómo no lo voy a poner en mayúscula? Es el interés superior del niño. Está por encima de todos nosotros. No. Esto solo con minúscula. La investigación complementaria que está en el Código Procesal Penal en mayúscula, no, minúscula, nada más. A ver, título preliminar, artículo, capítulo, se escriben en minúscula. Yo no sé por qué, ya lo he dicho, artículo están escribiendo en mayúscula. Todo en minúscula. El artículo 425 del Código Procesal Civil. Ya no pongan la O emboladita, ¿no? El capítulo 1 en romanos para distinguir del título sexto del código penal. Entonces, capítulo, título, artículo, inciso, eso se escribe en minúscula. Y sus abreviaturas también se escriben en minúscula. He visto colegas que, por ejemplo, escriben la abreviatura de inciso y lo escriben así. Y mayúscula. Así. No, colegas, esto es una palabra común. Inciso, INC, nada más, como artículo. ¿Qué más? Sigamos. Los nombres de los delitos se escriben en minúscula. A ver, aquí también hay un gran problema, ¿no? Veamos. Los condenó como cómplices secundarios del delito. Delito es una palabra común. Contra la administración pública es un concepto amplio, minúscula. En la modalidad de corrupción de funcionarios, y ponen guión, ¿no? Para soldar ahí. O hecho pasivo propio. Miren, no colegas, los nombres de los delitos no se escriben en mayúscula o con mayúscula. Lo correcto sería, miren, me he ahorrado todo esto, miren, esto se ve más limpio que esto. Los condenó como cómplices secundarios del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios y si hay una subclasificación y en la forma de cohecho pasivo propio. Esa es la manera correcta de redactar las imputaciones, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Los adjetivos y sustantivos que, se, que derivan de nombres propios se escriben en minúscula. Por ejemplo, el marxismo es una corriente de pensamiento que sigue las ideas de Marx, de Carlos Marx. Entonces, como es un derivado de este nombre propio, la gente, muchas personas creen, ah, como deriva, <coughs> perdón. <coughs> Cuidado con la COVID. Creo que ya. Ya, sigamos. Como marxismo eh, deriva de Marx y Marx es un nombre propio, muchas personas creen que esto se debe escribir con mayúscula. Y no es así. Los derivados, aun cuando se deriven de nombres propios, se escriben con minúscula, Marxismo. Uh, de Cervantes, literatura cervantina, ahí está, con minúscula. De Kelsen, de chiquillo, ¿quién no se ha considerado un Kelseniano, no? Ahí está, con minúscula. De Rousseau, idea russoniana, por ejemplo. Entonces, estos derivados se escriben con minúscula. Siguiente. A ver, los prefijos, ¿no? Que son estos morfemas que se escriben antes de la raíz de una palabra, o sea, de la palabra más importante de un concepto. Por ejemplo, la palabra presidente. ¿sí? La palabra presidente, ustedes saben lo que significa, es la raíz, ¿no? Pero cuando quiero cambiar el significado de esa palabra, puedo anteponer un prefijo. Por ejemplo, expresidente. ¿Qué estoy diciendo? Que alguien ya no es presidente. En esos casos, ¿cómo se escribe ex presidente? El error usual es que lo escriben así. Por, por, por favor, acompáñame a la pizarra. Cuando quieren decir ex presidente, escriben así: ex ex guión presidente. O oh, he visto que lo escriben también así, ex, espacio, presidente. Ya. La, el prefijo es este. El prefijo ex. Ya. Los prefijos van pegados a la palabra principal. Lo correcto es ex, presidente. Eso es lo correcto expresidente, veamos aquí a ver, tenemos aquí varios ejemplos provida, ¿cuál es el, el prefijo? pro podría ser contra, en este caso es provida se escribe junto sin guión y sin espacio lo que está debajo del principio sub principio, junto sin guión y sin espacio sublitis lo que está bajo litigio extra procesal lo que está fuera del proceso, sin guión y sin espacio, anteayer, que está antes de ayer, contrademanda, vicepresidente, el que está debajo del, del presidente, ¿no? El que eventualmente lo reemplaza, sin espacio y sin guión. Contraoferta, ¿cuál es el prefijo? Contra candidato, ¿cuál es el prefijo? Pre y juntos forman precandidato, sin, eh, sin guión y sin espacio. Sobrecarga. ¿Cuál es el prefijo? Sobre. ¿no? Exceso de carga. Se escribe junto. La regla entonces, la primera regla que tienen que aprender es que los prefijos, cuando acompañan a una palabra, van juntas y no se separan ni por espacio ni por guión. ¿Sí? Quedó claro. Pero eh, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Viceministro, mal. Se escribe junto. Exalcalde, se escribe junto. Junto, ya está. Ahora veamos algunos matices sobre este tema. Usamos guión. Ahora sí. En los anteriores casos no se usa ni guión ni espacio. Ahora vamos a ver lo que se usa. Usamos guión cuando la palabra base, la palabra raíz, la palabra importante o más significativa comience con mayúscula, sea una sigla o un número. Allá. Cuando la raíz, cuando la palabra principal, eh, cuando la palabra base empiece, o oh, perdón, sea una sigla o un número, en ese caso sí voy a utilizar guión. Veamos, estoy en contra de los TLC, anti TLC. Ahí sí se pone guión, porque esto es una sigla. Pro maduro, pro guión maduro, ¿por qué? Porque aquí estoy iniciando con inicial. Mayúscula porque es un nombre propio. Uh, y sub 17 porque aquí hay una cifra, hay un número. Entonces separo el prefijo con un guión. Estos son los casos, digamos, excepcionales, ¿no? Casos en los que sí corresponde usar guión. Veamos otros casos. A ver, ¿pero qué pasa? Hemos visto hasta el momento que el prefijo va acompañado de una sola palabra. Expresidente, presidente, ex ex ministro, eh, ex alcalde o anti TLC o pro Maduro. Ahora veamos qué pasa cuando la palabra principal o el concepto principal está conformado por dos palabras. Por ejemplo, primera dama y quiero decir que ha sido primera dama, o sea, quiero decir ex primera dama. ¿Se hará todo junto o se separará? ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Va separado cuando afecta, o sea, va separado el prefijo cuando afecta a varias palabras que componen una unidad o nombres propios de dos o más palabras. A ver, una unidad. ¿Qué significa una unidad? Miren aquí. Primera dama. Primera dama está conformado por dos palabras. Primera, dama. Pero estas dos palabras no tienen sentido si se, si se utilizan por separado. Si yo digo primera y nada más que primera, no me dice nada. Si yo solo digo dama y nada más que dama, no me dice nada. Pero si yo junto dama y primera, primera dama, ¿qué sale ahí? Un significado que sí podemos comprender, la primera dama, que podemos individualizar. Entonces, siempre, para entender el concepto, Primera y dama tienen que andar juntos, ya. En esos casos, ¿qué nos dice la regla? Cuando componen una unidad, cuando dos palabras o más componen una unidad, ¿cómo va el prefijo? Separado. Ejemplo, a ver, primer ministro es está conformado por dos palabras, primer y ministro. Pero tienen que andar juntas estas palabras porque sólo así se va a entender el concepto de premier, de primer ministro. Bien, como son dos palabras que conforman una unidad, el prefijo irá separado. Aquí está, primer ministro, vice primer ministro, va separado. Ex primera dama, primera dama, dos palabras, pero un solo significado, una unidad. Primera dama, ¿cómo diría? Ex primera dama. Entonces, en ese caso, ex va separado de primera dama. Francisco Sagasti, pro Francisco Sagasti. A ver, aquí, ¿por qué pro, el prefijo pro va separado de Francisco Sagasti? Porque acá dice nombres propios de dos o más palabras. Francisco Sagasti es un nombre propio de dos palabras. Entonces va separado. Si solamente dijera sagasti, prosagasti, ¿qué utilizamos? El guión. ¿Se acuerdan? Promaduro. ¿Se acuerdan? Y en este caso, como, como el nombre propio tiene dos palabras, lo colocamos separado con un espacio. Estados Unidos. Anti-Estados Unidos separado. Hace un momento decía anti-TLC, anti-guión-TLC. Bueno, aquí el caso es distinto. ¿Por qué? Porque el concepto tiene dos palabras. Por lo tanto, separamos. Entonces, cuando haya dos palabras, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ya saben, el prefijo va separado por un espacio. Bien, siguiente. Los símbolos. A ver, nosotros en las actas, cada vez que eh, vamos a declarar o, o, o la policía interviene en algún lugar con orden judicial, levantan actas con la presencia del fiscal, siempre tenemos que acudir a ciertos símbolos para registrar ciertos hechos. A ver, lo primero que deben saber del símbolo es que no debe ser confundido con la abreviatura. Por favor, una cosa es la abreviatura y otra cosa el símbolo. Veamos. El símbolo o los símbolos son una representación de una palabra científica. O técnica. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya. ay. Para representar algunos conceptos científicos o técnicos utilizo los símbolos. Con letras o signos convencionales. No llevan punto y no tienen plural. Importante, no llevan punto. ¿Quién sí si lleva punto? El, la abreviatura. ¿Quién no lleva punto? El símbolo. Otro elemento para distinguirlos. ¿La abreviatura puede tener plural? Sí. Fuerzas armadas, FF punto espacio AA punto. Pero los símbolos no tienen plural. O por lo, menos, por lo menos no se les añade una S para demostrar pluralidad. Veamos. Kilogramo, el símbolo de kilogramo es KG. No se coloca punto. Yo no sé por qué le están colocando punto. Este es un símbolo, no una abreviatura. Hectárea, HA, no va punto, porque es símbolo y no abreviatura. Centímetro, igual, todo el mundo le pone CM punto, como si fuera una abreviatura y no lo es. Porcentaje, aquí hay un símbolo, aquí no hay problemas, pero tengan cuidado. Eh, lo que dice la regla es que el, entre el 25 y el, el símbolo de porcentaje debe haber un espacio, ¿no? Un espacio, aunque sea pequeño, debe haber un espacio. No debe escribirse pegado o junto. Aunque les diré que esa norma no se está aplicando, ni los más grandes diarios lo cumplen, están eh, escribiendo esto junto. La famosa y e comercial que ustedes eh, colocan al inaugurar su estudio, ¿no? Eh, López y Vargas, ¿no? Estudio Jurídico López y Vargas. Bueno, utilizan el famoso ampersand o la famosa y e comercial, ¿no? Que es así, ¿no? Este es el símbolo de la e-comercial. Muy bien. Veamos, siguiente. A ver, me preguntan. ¿Se debe decir la abogado o el abogado para referirnos a un profesional del derecho? Abogado o abogada. ¿Qué dicen ustedes? Bueno. Les contaré un poquito del proceso evolutivo de las palabras, ¿no? Antes no existía la socia, lo que existía, lo que existía es el socio y poco a poco la socio y ahora se ha admitido la socia. Antes primero existió el juez, luego la juez y luego se reconoció la jueza. Antes, curioso dato, la jueza no era la mujer que ejercía el cargo de juez, sino... La mujer del juez, ¿no? Esas cosas hemos tenido aquí en el español. El obispo, luego empezamos a decir la obispo porque aparecieron mujeres que ejercían este oficio, y luego la obispa, que ya está reconocido. Oficio que evolucionó rápido, la sirvienta, ¿no? Porque la, la, la primera digamos el primer oficio el oficio más conocido de las mujeres que eran relegadas al trabajo doméstico era este bueno pues, la sirviente cargo que tardó en evolucionar digamos en adaptarse o en ser reconocido por la real academia eh, fue el presidente la presidente la presidenta no eh, hubo un gran debate cuando michelle bachelet asumió la, la, el cargo más alto en chile ¿Cómo le van a decir la presidenta, no? Pero ya la Real Academia lo había incorporado como. lo había reconocido oficialmente, ¿no? Había reconocido oficialmente esta palabra. Oficio en evolución. El perito, la perito, y se viene, ya está, la perita, ¿no? Bueno, algunos datos ahí. Algún dato ahí de la RAE que piensa, ¿no? Aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género, él. Presidente, la Presidente, es preferible hoy usar el femenino presidenta, documentado en español desde el siglo, miren, 15 y registrado en el diccionario académico desde 1803. ¿Ah? Bien, femeninos que ya han sido reconocidos. Vedela, el vedel y la vedela, eh, que es el famoso auxiliar de la escuela. ¿Se acuerdan del auxiliar de la escuela? Ya. Yeah. Ahí tienen un ejemplo. Médica, ya ha sido reconocida. Plomera, ya está plomera en el diccionario. Pilota, también. Coronela. Edila, el femenino de Edil. Procuradora, al que me preguntó si era correcto decir la abogada o la abogado, es correcto decir la abogada. La fiscala, aunque a ustedes todavía no les suene bien, ya está reconocido en la, en la Real Academia, ¿no? En el diccionario de la Real Academia. La fiscala, la jueza, la perita, como les dije hace un momento. Así como hay músico, hay música. Árbitro, árbitra, cónsul, consulesa, líder, lideresa. Y yo les pregunto: ¿se vendrá el reconocimiento de soldada, testiga? estudianta, albañila y obstetriz, porque ahorita tenemos obstetra. Bueno, eso lo dirá el futuro. Esto, ¿por qué no está en mayúscula si me, si me se escribe con minúscula? Bueno, ya saben que esta es una práctica que viene de la Policía Nacional, no está reconocida por la Real Academia, porque es un, do, un documento interno, este protocolo, este manual es un documento interno de la policía. ¿ya? Muy bien. Ahí están, miren, las formas que reconoce la Real Academia para distinguir las fechas, ¿no? Con guiones, con barras inclinadas y con puntos. Como les conté, a mí eso no me parecía muy efectivo porque podría inducir a la confusión y les había recomendado, pues, eh, bueno, para el uso, sobre todo doméstico, interno de nuestro trabajo, utilizar el sistema de la policía, que a mí me parece muy eficaz, ¿no? Eh, lo que también reconoce la Real Academia es que se utiliza en números romanos para el mes. ¿ah? Este sería 7 de enero, febrero, marzo, abril de 1982. ¿no? En documentos policiales se ha popularizado ¿ah? lo que les conté: 7 de abril 2020 o 7 ABR20. ABR cuando, cuando se escribe el año, va ningún signo ni espacio entre sus dígitos. ¿Ah, esto está mal. Mal, mal. Cuando son cuatro dígitos, se escriben los, los cuatro dígitos juntos. Bien, con eso. Uno más, profesor. Cuando la víctima es menor de edad, ¿cómo se escribiría apellidos compuestos como Juan José de la Cruz del Águila? Otra consulta. Siempre tratándose de un menor de edad, ¿se podría escribir Juan José GL, refiriéndose a Juan José González López? Empiezo por la segunda pregunta. No. Porque aquí ya estarías develando datos ¿no? de la identidad de la persona. No, no puedes hacer esto. Tienes que ocultarlo. ¿Cómo haríamos Juan José de la Cruz eh, del Águila? Depende. Eh, esto tiene que ver con el tema del criptónimo. Si lo que quieres es utilizar abreviaturas, harías lo siguiente. Con abreviaturas hacemos lo siguiente. Ahora vamos a ver. Me dictan ustedes el nombre. A ver. Juan José de la Cruz del Águila. En ese caso, solo utilizamos las iniciales. Juan. José de la Cruz del Águila. Podría utilizar esta opción, que es la opción de siglas. Y si yo quiero utilizar la forma de abreviaturas, utilizaría esta. Juan J, José J de la, se escribe así, de la Cruz. Ahí está, cruz punto del águila. Así sería en abreviatura y así sería en sigla. ¿Cuál prefiere? Yo prefiero esta, ¿no? Porque esta me trae muchas complicaciones. Bien, esa sería la respuesta. ¿Cómo se escribe la risa? ¿No? En español la reproducción de la risa es con coma, esta no la sabían, ¿ah? ¿eh? ja, 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 no es ja, 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 Separando los elementos repetidos con comas, cada ja de la risa es tónico, por lo tanto, o por lo que no es adecuado escribirlos seguidos como una palabra llana, o sea, ja, 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 ¿no? Eh, o ja, ja, La forma A corresponde al inglés. Bueno, cuando alguien escribe H, -A H, H, A. Está escribiendo su risa en inglés. Bien. Colegas, he dado todo lo que he podido, colegas. No me pidan más. ¿Cuántas horas de transmisión, estimado Pipa? Tres horas. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, eh, su compañía. Durante todo el tiempo estuvieron mil personas acompañándonos. De verdad que... No, y lo, lo bueno es que nos ha, hemos tenido complicaciones al inicio y nos han acompañado, han compartido la transmisión. Estoy muy contento. Muchísimas gracias, colegas. Estoy sudando, no sé si se ve en la cámara. Métela edición, estimado Pipa. Pero quiero darles las gracias a ustedes por habernos acompañado. Y bueno, aprovecho estos minutos porque nos están llegando mensajes a, a la página. Eh, no sé si puedes poner cintillos ahí de, la, de, los, de los cursos que se vienen en redacción jurídica. Tenemos dos cursos de redacción jurídica, una en materia penal y otra en materia administrativa, que empiezan el 5 de enero. Este 5 empezamos estos cursos de redacción que hemos preparado con mucho esfuerzo, con mucho cariño para ustedes. Hemos preparado nuevo material. Estamos ampliando las áreas en las que desarrollamos estos cursos. Y bueno, también lo hacemos porque la gente nos pide. no Quieren saber, quieren tener modelos, quieren saber cómo. Eh, redactar correctamente distintos documentos, por ejemplo en materia penal, cómo redactar bien una sentencia penal, cómo redactar bien un recurso de apelación, un recurso de casación, cómo redactar correctamente una disposición fiscal, un requerimiento, cuál es la estructura que debe tener un requerimiento de prisión preventiva, qué estructura o qué vicios formales puedo detectar yo en la redacción de una disposición fiscal, cómo debo redactar una denuncia, cómo debo plantear los hechos, cómo debo contar las historias. Todo eso lo vamos a aprender en el curso de redacción penal. Ustedes comprenderán que en tres horas no vamos a agotar ningún tema, pero hemos hecho lo posible para darles algunos datos que les pueda servir en sus respectivos trabajos. Así que, excelente, muy ilustrativo, felicitaciones, excelente, muchas gracias. Gracias, colega Miriam, de verdad muchísimas gracias por todas sus palabras, de verdad que... Ah, qué bonito, palmas, dice, gracias, gracias. Muy bueno con arroz blanco, nos dice nuestra querida Nalu, caramba. Muy bueno con arroz blanco, eh, excelente tema, dice el, el ex Basilio. Gracias LP, felicitaciones por la clase, muchas gracias, excelente, muchas gracias, muy bien. Ahí está el número, lo pueden ver aquí al 92, pueden escribirnos un mensaje al 9214, 9214, ¿eh? 9214, 9214 mi nombre es Roger Vilca. Y bueno, los he acompañado en esta jornada que se, a mí se me ha ido el tiempo. ¿eh? Tres horas, estimado Pipa. Ni cuenta, ni cuenta. Con razón estoy sudando. Bien. Eh, implementar, por favor, diplomado en Derecho Laboral Público y Privado. Sí, tenemos un, un, un diplomado que ya va a salir en, en febrero. No se preocupen, en febrero estamos con Derecho Laboral y Derecho Administrativo. No se preocupen. Gracias LP, muchísimas gracias, felicitaciones, excelente. Ah, qué bonito, qué bonito, ya saben. Eh, compartan esta transmisión, porque también ustedes lo van a tener como fuente de consulta, compartanla entre sus contactos ahí. Para que si tienen alguna duda, vayan al video rápido, ¿no? Porque ustedes saben que en Facebook es difícil encontrar el, el archivo, la transmisión, ¿no? Entonces, si lo tienen compartido en sus redes, lo van a encontrar fácilmente. Y a mis amigos de YouTube, que le den like, así, manito, manito para arriba, manito para arriba, varias veces presionen like, 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 manito para arriba, porque eso nos permite llegar a más personas, ayudar a más personas. Lo que queremos es que esta comunidad crezca, crezca, crezca más y más. Y a los que nos están dejando su número de WhatsApp... Paciencia, todo esto que han visto se los vamos a pasar a sus respectivos WhatsApps y les vamos a mandar, obviamente, la información de nuestros cursos de redacción. Les hemos mostrado un poquito de lo que hacemos en clases de redacción y espero que les haya gustado. Bien, a ver. Excelente Daniela, las PPT sí, Rosangela, no se preocupen, ¿no? ¿eh? A ver, no entiendo esta pregunta, una colega me dice, a ver... A ver, a ver... Hay, hay un enlace que les estamos dejando en la caja de comentarios, denle clic para que puedan ir a, a revisar nuestro, la información de nuestros, de, nuestro, de nuestros colegas. Gracias, muy didáctico y se hizo entender. Lindo, dice Jenny, aquí me dice lindo, me encantó, yo soy de esa rama, no soy de esa rama, pero me encantó. Gracias, colega. Gracias, gracias. Hace interesante... Me gustó la clase, dice. Derecho sucesorio. Estimado S. Mamani, ¿cómo que no tenemos un curso de derecho suces de sucesiones con el mejor Juan Carlos del Águila Llanos? Ahí está, nuestros cursos, nuestras clases gratuitas las puedes encontrar en YouTube. Forense y Criminología, que ahora me están pidiendo. Bendiciones, doctor. Gracias, gracias. ¿Ah? También derecho empresarial, caramba, ya, ya, vamos a estar ahí, ¿eh? vamos a estar con todos ustedes. Muchas gracias por la clase, dice Alexa Salas. Yo recién estoy en el primer ciclo de la carrera y gracias a esta clase me hace interesarme más. Ah, qué bonito, gracias, me gustó la clase. ¿Cuál es la forma correcta? Cecilia Garnique, ¿a qué se refiere, colega? A ver, quiero ver la pregunta de Cecilia. Isabel Bustamante, gracias por tus palabras. Excelente, dice Washington Casildo. A ver, una consulta la palabra consejos ah, consejo ¿a qué se refiere? se refiere al co si se refiere al consejo como institución a un grupo humano que se reúne para resolver algo eh, con, con ese, ¿no? salvo que se que se refiera al consejo municipal específicamente a eso en todo caso me lo aclara, ¿ya? porque si es consejo de ministros es con ese Consejo de Ministros con ese, Pero no, no le entiendo bien la pregunta, si me, la, si me lo hace ahí, si me especifica la pregunta, con mucho gusto. Excelente, gracias. Felicitaciones. Gracias, LP. Muy bien. Muy bien, colegas. Cuídense mucho. Ha sido un gusto. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Nos, por favor, link de derecho de sucesiones, si fuera posible. Ahí puedes compartirle el link, estimado Pipa. Y bueno, colegas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Este ha sido el equipo de LP al servicio de ustedes, trabajando un domingo, porque sabemos que no hay tiempo para descansar. ¿Ah? La crisis que nos ha dejado, la crisis sanitaria, que nos está dejando esta crisis sanitaria, nos obliga a trabajar más duro de lo que habitualmente trabajamos. ¿Ah? Si antes trabajamos ocho horas, 10 horas, ahora tenemos que trabajar más. No, no hay tiempo para vacaciones. Yo quería salir con mi equipo a la playa a visitar algún paisaje, pero no se puede porque todos necesitamos recuperarnos económicamente y este país no se va a levantar si nosotros no trabajamos en exceso. Así que a trabajar, solo nos queda eso para sacar adelante a nuestras familias y cuidarlos. Cuídense mucho, mi nombre es Roger Vilca y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos en los cursos de redacción jurídica en materia penal y en materia administrativa. Cuídense mucho, chao.